I'm here to tell them, say it's all about Love Messenger from Barcelona, 4x4 Music Machine. Rutio, see the saga, aka Juggling Machine. Franz, aka Batman Driver, you see the saga. I'm here to say Dan Ronaldo, see, you see the saga. Ha! Super Lion, you don't know Michael Rosen dance, you see me? Hey! Love Messenger sound, yeah. Ding, 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 down there, boy. Sing, na, na, ding, ding, boy, down there, boy. Diddle, 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 boy, boy. Love Messenger was talk a sense of mania. Burning like a ladder. Sting, ding, ding, down there, boy. I said the stalk a sense of mania. Burning like a ladder. Sting, ding, ding, down there, boy. Root you in the dance. Ding ding na ding ding na na boy, yeah. Friends na rampase, ding ding na na ding ding na na boy too. Champion sound, Love Messenger sound, and every day we pray that we can have the unity as some say. Okay. The stalker sense mania, burning like a ladder. Sting ding ding na na go. I said the stalker sense mania, burning like a ladder. Sting ding ding na na go. Hey, we're gonna have a joy in the dance, I say tonight. When Love Messenger sound play, good vibes every day. Put up your hand in and here. If you want to see the yes, the fire when it blazes. Sting ding na ding ding boy. Lord love, Lord love, Love Messenger sound, yeah. Sting na ding ding boy, na na boy. Love Messenger for stalker sense mania. Playing na the dance. Sting ding ding na na boy. We have a stalker sense mania, playing at the dance. Say we don't worry about no fool sound, no way. We got love, multitude of love, eh, to give out to the nation. I'm telling you that Love Messenger is the sound, yeah. Can you feel we bubbling? Can you feel the juggling? I say, root you in the dance. Sting ding na ding ding na na boy, yeah. Friends na rampase, ding ding na na ding ding na na boy. The stalker sense mania, burning like a ladder. Sting ding ding na na boy. Solo tengo amor para regalarte, ni oro ni diamante, solo amor constante. Solo tengo amor para entregarte. Yo voy a cuidarte, no voy a ninguna parte sin ti. Yo solo tengo amor y respeto por mi human. Cuando me sonríe mis problemas se esfuman. Todo es perfecto, su cuerpo y el mío se suman. Yo el sol y ella la luna. Mi human me consuela cuando todo va mal. Y lo que digan los demás, eso da igual. Porque este es amor real, siente original. Doy gracias por esta baby. Solo tengo amor para regalarte. Solo tengo amor para entregarte. Yo voy a cuidarte. No voy a ninguna parte sin ti. Una nueva
nueva vida juntos hemos empezado. Sabes que a tu lado yo siempre he estado. Te he respetado, cuidado y amado. Y siempre he estado cuando me has necesitado. Ideal, eres mi razón de vivir. Mi vida contigo quiero compartir. Ideal, junto a ti yo quiero seguir. Y que venga lo que tenga que venir. Solo tengo amor para regalarte. Ni oro ni diamante. Solo amor constante. Solo tengo amor para entregarte. Yo voy a cuidarte. Yo voy a cuidarte. Bring up, bring up. This is the kind of our family. Out of Mexico City, yeah. Yourself, look, messenger. You are the number one, you are the champion. 4x4 right, sound system out of Barcelona City, yeah. Rodeo, Don Rolando, Super Lion, France. One love, one blood, sin. Ganja family, Seso. Jackie Rueva, Love Messenger Sound, 4x4, Todo Terreno, Music Machine from Barcelona, Manolo, Unai, Fran, Rudeteo, Don Rolando, Supalayo, Listen This. Límpida como la luna, límpida como el viento, límpida como el agua. Como la luna, como la noche me trae la fortuna, límpida como el viento que me trae el sentimiento, límpida como el agua que limpia las penas y se va, límpida como la luna, como la noche me trae la fortuna. Y baila, Barna, baila, baila Manolo, baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo. Baila conmigo, me viva mule, digo baila conmigo. Love Messenger. Baila conmigo, bajo el sol de la luna. Hey, baila conmigo, que el viento nos lleve. Baila conmigo, que el agua nos moje. Baila conmigo, me viva mule, bajo el sol de la luna. Límpida como la luna, como la noche me trae la fortuna. Límpida como el viento que me trae el sentimiento. Límpida como el agua que limpia las penas y se va. Límpida como la luna, como la noche me trae la fortuna. Y baila, baila, baila conmigo. Llama Love Messenger Sound. Yeah, 4x4 Music Machine from Barcelona. Baila original conmigo. Style.
Franz Electa, check the sound. Però non sono io, no sound. Bueno, de todas formas, seguimos. Twitch. Seguimos hoy, 11 de diciembre, viernes. ¿Se escucha o no se escucha, amigos? Ponérmelo ahí en el chat box si lo estáis escuchando, por favor, ahora mismo, o si no se escucha. Pero yes, no se escucha la música o la voz. Se escucha. ¿Se escucha? Entonces, todo. Si no lo escucháis, tenéis que darle. Hay un botoncito aquí en la pantalla donde pone silenciar, lo tiene que quitar de silenciar, es el botón de tu Twitch y ahora se escucha perfecto. Entonces no se ha escuchado mucho el principio, creo. Pero buenas tardes a todos. O de las palabras. Bienvenido con las palabras. Ahora perfecto. AQZLL, Nico, Ashkal, Buddha, THC Gal, Dry Town, Rofles, Pura Vida, Fargenetics. Mica para todo lo que estáis conectado aquí. Hemos vuelto hoy. Lo tenemos que repetir, creo, porque dicen que no, principio sé. No se bienvenidos, escuchado. Yo tenía preparado el speech. Bienvenidos otra vez a la cosecha. Oh, perdona. Jueces. Bienvenidos otra vez a la cosecha Cup 2020 Streaming Edition. Hoy estamos 11 de diciembre y nos encontramos celebrando con nuestro escalladito Suez. Ya lo hemos dicho antes, el año que viene la cambiamos esta palabra. Ya no juzgarán, pero medirán, que es más fácil para todos. Nuestro medidores de la categoría Sativa. Sí, Rudeteo. Sativa, Sativa. Después viene el Water Rush, pero hoy è la Sativa. Hoy es el último día. Último día de la gran final, hasta mañana que hay la premiación. No, ves que... Mañana, aún no hemos introducido jueces, segundo. Esperar un segundo. Ya tenemos aquí los jueces que no sí, se aguantan. No, para hablar, aguanta. No claro, aguanta, porque la categoría no aguanta, sativa, hablar, ¿no? ¿Eh? Se sabe que la sativa, ¿no? Te activa. Se han fumado un montón de polvo de sativa. Entonces están up, listo para hablar. Mañana desde las 5 estamos aquí poniendo un poco de musiquita. Yo ya Warrior Bites. Y después desde las 6 tenemos la premiación. Con exacto. Todos los ganadores de toda la categoría. Se entregarán virtualmente los premios con nuestro main sponsor, ¿no? Vendremo sí, la, nuestro main sponsor Advanced Nutrient. Colgo l'occasione per salutare anche la famiglia Ethers Army, Selva Club, 420 Fast Buzz, Master of Rosin, YOLO Club e Soil With Attitude. Luego entra Jackie Revy que nos dice todos los otros sponsors también que tenemos. Exacto, ahí. Que lo sabemos. Que se lo ha aprendido de memoria, ¿no? Ya es una, a mí me escriben y me preguntan cómo puedes ellos también aprender todos los sponsors. Jackie Revy ya lo tiene publicado en Instagram, puedes decir, el flyer y están todos. Por esto, para todos los que estáis en Instagram, pasaros a twitch.tv cosecha cap, porque ahí se escucha bien, se escucha mucho mejor. Y se ven bien la muestra que hoy vamos a analizar con exacto. Nuestro juez que tenemos por aquí. Hoy vamos a introducir la tope, ¿no? Porque ya hemos eliminado en la pasada transmisión de Sativa, toda la que era las entries que no merecían llegar, ¿no? A llevarse nuestro premio. Entonces recordamos que hemos tenido 18 entries, si no me voy equivocando, de las cuales hemos eliminado 6. Ahora, como que he estudiado matemática en estos días, el resultado es 12. 12 entries para ver y para que nuestros jueces no puedan... decir cuál le ha gustado más. Pero empezamos, Lady First, a introducir nuestro juez. Noelia, por favor, introdúcete. Que para la gente no te conoce, muchos te conocen, pero mucha gente, tal vez ahí hay 40 personas. Te quiere conocer. Te quieren conocer. Hola a todos, yo soy Noe Bundem y vengo en representación de La Calada. Soy una sativa lover y para ser mi primera ocasión estoy encantada de cómo... me han tratado y de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias a Noe Bundem. Aquí abajo tenéis arroba Noe Bundem si la queréis seguir en el Instagram. Le dais el clic a seguir, no cuesta nada, es gratuito. Aparte de historia de marihuana, también pone su historia de baile y de todas las cosas que hace en su tiempo libre. Y en representanza de La Calada, ¿no, Noe? Exacto. Donde la gente te puede encontrar ahí, detrás del dispensario. Sí. Mucho ahí, En La Calada estoy en el dispensario. Es un placer para mí recibiros y mostraros todo. Y sobre todo aconsejaros y pasar un buen rato con nuestra fam. Ahí os esperamos. ¡Olé! Alessio, sí, yo voy mucho por ahí, me encanta el sitio, todos los chicos que trabajan ahí.
¿Te gusta? No, la asociación. Sí, muy bien, sitio muy tranquilo. Augusto. Pero déjame introducir el segundo invitado de hoy en orden de alfabético. Nuestro amigo Javi, ¿no? Sí, Javier con X, orden alfabético. Javier con X, entonces sería el tercero, pero no, vabbè, entonces seguimos contigo, ¿no? Stavo justamente ripassando l'alfabeto e non encontraba esta combinazione. Che Gabriele avesse de ed è uguale. Bueno, allora entonces va Gabriele, va Gabriele. Arreves, no, dai, arreves. Por favor, Resin Seed, ya te hemos conocido otra vez. Buenas tardes a todos. Para quien estaba. Resin Seeds y aquí de juez de Sativa. Ok. Y Big Haze Lover. Y vamos a hablar un poquito de Sativa, la historia de Sativa, las mejores sativas que tenemos hoy aquí enfrente. Y un poquito sobre la polémica de que si realmente debería existir la palabra Sativa o no. Si se le debería llamar Narrow Leaf Variety o Broadleaf Variety, y si deberían existir en absoluto estos términos, porque a veces son un poquito misleading, se dice en inglés, un poco incorrectas, por decir. Bueno, seguimos presentando el siguiente juez, y Gabriele, Grateful Seed. Hola, soy Gabriel de Grateful Seeds, represento un banco de semilla donde buscamos siempre terpenos y resinas particulares. Amamos las sativas tanto como las índicas. Aquí, juzgando, misurando. ¿Quieres nombrar alguna sativa que tenéis en vuestro catálogo? Sí, como la otra vez te digo, he flipado con una Pineapple Madness. Pineapple Madness. Sí, pero ya tenéis la línea de semilla disponible. Ya tenéis la línea de semilla disponible. Están disponibles. Contactáis sí. Grateful. Y en nuestro sitio de internet en unos días. La verdad que estrenáis en breve, ¿no? Sí, en nuevo página web. Bueno, vosotros que estáis aquí en el chat, ¿que os gusta Sativa o soy más de Indica? Ponérmelo ahí en el chat box, ¿qué os parece? THC Gal, Mono, 83, ponerme que os gusta si más la Sativa o la Indica. Y hoy es el día, ¿eh? Vamos a ver quién se... La mejor sativa de toda la competición de quien se posiciona en nuestra top 5, que mañana ya será definitiva, ¿no? Pondremo nombre y cara a los cultivadores, a los ganadores, y a ver qué pasa. Tenemos mucha gana, ya llevamos una semana con esto y ha sido más duro de lo normal, Rudeteo, ¿no? Normalmente el evento era un día, fiestón, y se acababa la cosecha cap. En cambio aquí llevamos una semana con vosotros, en compañía, y la verdad que ha sido un formato que nos ha gustado mucho, Rude, lo hablábamos sí. Antes, entonces encantado de seguir con vosotros. Ya no hablamos más de nuestros sentimientos, vamos a, ¿no?, a la sustancia, vamos a la primera de hoy. Vamos a ver, porque ha habido unas cuantas sativas eliminadas. ¿Habéis coincidido con las puntuaciones o habéis visto que hay mucha diferencia? Por lo que he visto, coincidimos en la mayoría. Estos jueces han coincidido casi más de la otra. Esto significa. Luego que... tengo un par de cosas de. No sé si lo voy a decir, Yo creo Jackie que sí. Ravy me da. No, lo voy a decir luego, no os preocupéis. Venga, entonces vamos con la primera muestra de hoy. Categoría sativa. Que la muestra es la número uno. Siguiendo numerología eliminada. ¿Sabes? Entonces empezamos sí, se fue. Con lo recuerdo, ¿va? La muestra la número 2 hoy. Recuerdo que se fueron la 1, la 4, la 9, la 6, la 2 y la 14. ¿Qué os parece la muestra número 2 a vosotros que estáis ahí en el Twitch? A toda la gente lo estáis mirando. ¿Qué os parece la muestra número 2 aquí della Sativa? Bag appeal, querido Rude, se lo olvidaron. Se olvidaron sí. El bag appeal. Big up Poker Tosh que está ahí, big up a toda la gente que está conectado. Bonita, pero yo creo que le falta un poquito más de manicura, sí. ¿No? Que sí, se lo voy a curar un poco más. A ver qué nos dicen los jueces. Noé, ¿qué te ha parecido a ti la muestra número 2? Pues es una de las que una puntuación más alta ha tenido en mis valoraciones. La verdad que es la que tiene un sabor más destacable, donde rápidamente se puede apreciar los tonos de tangy
Y además de eso, bueno, en mi muestra tenía un buen aspecto, o sea, valoré bastante alto el aspecto del cogollo también. Mejor de lo que hemos visto. Sí. Vale, porque es esto. Y sobre todo también tenía aroma bastante, bueno, más potente. Bueno, sabía bien, esto no puedo ver, por eso intento juzgar solo el back appeal. Yo lo veo solo aquí en pantalla. Rude me ha alejado lo máximo posible de las muestras. Me cuesta mucho probarlo lo que sacáis. Rude? Sí, tiene una pinta también algo de lila, pero solo en la punta. Pero seguimos. Xavi, con X. Sí. Sí, es Javier. En México todos son iguales. Javier con X y con J. Javier, pero no pasa nada. El 2 me gustó mucho. Colores muy bonitos. Sabores así a pomelo, tangy también, como casi todas las demás muestras. Algo un poco raro que tantas coincidieran con el mismo olor. Pero el sabor era muy rico, el efecto era también notable y el sabor era de los que más se apreciaban de las muestras. Y como a Noé, a mí, yo creo que allí también, las muestras de la 2 no eran tan feas, por decir algo, como la tuya, entonces. No, sí, esta se ve que ha tenido algún problema. Bueno, seguramente lo mejor es la mejorcita apurada, ¿no? Lo más bonito es lo que se fuma primero, creo, ¿no? Y lo que decías tú a Tangi, ¿no? Nosotros hemos hecho muchas entrevistas antes de la Cosecha Cup. E hicimos la Cosecha Cup on tour para los varios clubes, con los varios sponsors de la Cosecha. Y la cosa que todos nos decían, que el olor a Tangi, Forbidden, Tropicana, aún estas cosas, eran aún los strain que funcionaban más, que eran más de moda en toda la zona que fuimos. Bueno, ya llevan unos años, ¿no? Como sí, por esto, ya no es el primer año que... Esta búsqueda. Son sabores muy intensos. Claro, como banco de semillas, ¿no? Vais a un poco también a lo que el mercado pide. Claro. Y hemos visto que estos sabores son los que van por lo máximo, ¿no? Son sabores muy fuertes, muy intensos, y la gente los capta muy en corto, decimos, muy fácilmente. Y bueno, a mí personalmente no es mi sabor favorito. Sí, no, el mío tampoco. Pero entiendo la gente que le guste algo así. También sois, extractores, ¿no? Cuando hablamos de extraer, ¿hay diferencia entre indica o sativa, o las dos plantas se adaptan de la misma forma al medio de extracción, isolator, rosin, lo que os parezca? A ver, cuando son puramente sativa, no cunden tanto como un índica o un híbrido, eso sí. Pierde su efecto, ¿no? Sí. Decimos que una índica solitamente se prestan mejores. Sí, ¿no? Para extraer. Sí, sí. ¿Ma porque... extraer de más cantidad, más calidad? ¿Porque hay más resina, sí, o porque la resina de la índica es más grande? Porque el tricoma es más, no sé. No lo sé. A ver, puede ser por un lado que los terpenos de las sativas son más volátiles y se pueden perder con las extracciones, pero también a veces poca gente cultiva sativas, entonces puramente sativas. Pero tampoco se ven extracciones, cosas de Malawi o cosas de Sudáfrica o Etiopía o cosas rarísimas. Landrace sativas no se suelen ver. Claro, directamente, claro. Entonces, pero lo que son sativas o híbridos sativas pueden producir bien, todas estas de Forbidden y todas más pueden producir bien, pero puede ser también por el tamaño del tricoma, como bien dices. Solitamente la calidad de la resina es un poquito inferior. Decimos que es un terpeno, lo de Forbidden, de Tangi, así en general, que perpetua muchísimo en el tiempo, no es tan volátil, se queda en el material, en la extracción, por muchísimo tiempo. Igual varía un poco, se transforma, pero sigue ahí. Bueno, dicho esto, tú también concordas con la 2? Sí, concordo con la 2, quiero decir que era la que tenía un sabor, para mí, mejor de todos. Se fumava molto bene. Bueno, entonces puntuazione alta. Puntuazione alta per il sapore. Puntuazione sufficiente, un pochino più che sufficiente per l'apparenza. Che te dico, a me non mi tocca un cogollo tan bonito come quello di ustedes. Ah, mala suerte. Però sì, un muy buen olor y muy buen sabor. Claro, esto me gustaría explicarlo también a toda la gente. ¿Sabe? Porque si me envías, si te piden 20 gramos y me envías 20 gramos, incluida todas las ramas, ¿sabes? Es muy difícil que luego
le llegue un cogollo guapo a cada juez. ¿Sabes por qué hay que hacer la división? Si al revés me envías 20 cogollos guapos, ¿sabes cómo era? ¿Sabes que tú eliges si lo manicuras bien? Es más simple que le llegue a cada juez el mismo cogollo que le llega. Sí, hay que enviar lo mejor, ¿no? Para, ¿sabes? Porque hay que enviar lo mejor que tengas, básicamente. Vale que 20 gramos van juntos, pero si me lo envías todo junto, como lo envió un tío al vacío que ni se podía dividir, ¿sabes? Luego te va a pasar mal la cosa, te va a joder en tu valoración. Por eso la semana, bueno, en el anterior programa di el consejo de que se tuviera en cuenta todo cuando se presenta, porque ahí se pierden puntos con estos problemas de cómo se presentan los. Porque ¿cuántas muestras. Categorías tenéis para valorar vosotros? Nosotros hemos valorado solo la una sativa, categoría. Pero ¿cuántas, eran 18 entries. 18 entries y ¿cuántos valores le tiene que dar? Aspecto, aroma, sabor y efecto. Efecto, entonces un total de 0.1 a 10, 40 puntos cada juez. Entonces tres juez populares son 40, 160, 120, 160 puntos es lo máximo que se podría conseguir entre los tres juez VIP y el juez popular. Y yo te digo que en la sativa ha llegado números muy muy alto, o sea, ha llegado Sativa a pillar más de 130 puntos, casi un 9 en cada categoría de media, ¿sabes? Había un nivel altísimo. Y por lo que he visto, la primera 5 o 6 se lo juegan en céntimos de punto. También hay que puntuar que son muestras que son producidas en exterior. Producir muestras de esta calidad en exterior tiene mucho mérito y es de las cosas que también tenemos en cuenta. Hacer estas flores después en interior pues ya sería una copa diferente y lo juzgas y lo aprecias de una manera diferente. Y si le estamos dando valoraciones tan altas a estas muestras es porque para hacer muestras de exterior estamos realmente sorprendidos. Y Jackie me ha podido verificar que todas las muestras que se presentan él después intenta verificar que realmente auténticamente sí que son de exterior, pero las variedades que hemos recibido nosotros me las fumaría yo cualquier día por encima de un interior también, o sea que la verdad que hay muy alto nivel y por eso explica los puntos altos, yo creo. Muy bien, muy bien, pero seguimos entonces con la copa. Vamos con la sativa número 3. A vosotros en el chat box, ¿qué os está pareciendo de momento en el nivel? Aquí la 2, la 3, decirme algo ahí en el chat box de Twitch, ¿qué os parece en toda esta sativa? ¿Qué os ha parecido la cosa que este gusto a Tangi está dominando un po' la copa de este año de la calada? Y está aquí la número 3. Noé, ¿qué te ha parecido a ti la 3? Pues esta muestra lo que tengo que destacar es su efecto. Realmente no es el tipo de strain o de sabor que más me gusta, pero sí que también era destacable. Sí que vuelvo a decir, al fumarla así dos o tres caladas, enseguida sentí el punch, el efecto, y en eso es algo que con otras entries no he sentido de esta manera. Por eso tiene también un alto voto por mi parte esta entry. Muy bien, Xavier, ¿qué te ha parecido, tío, número 3? Pues un aroma muy rico, en mi opinión. Este sí que es una variedad muy sativa. Me recuerda. La única, probablemente. Sí, muy sativa. Sí, y este a mí me recordaba mucho al Macho C de Hayes, de lo que es el Jack Herer o el 1024, Amnesia, todas estas variedades típicas de famosas por Hayes. Pero sí, me gusta mucho por sabor. Yo no la he valorado muy, 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 muy bien, La 3 no era entre mis favoritas. Era, de hecho, la única más 6 de las otras, ¿no? Yo te he dicho, sí, que era una Amnesia, un iPro, hasta diría que era un iPro. Y nada, tenía muy buen olor, tenía un olor muy fuerte, el sabor está bastante bien.
Muy bien, con la sativa numero 3 siamo arrivati. Amnesia, dicio. Ma meno male, perché io mi avevo perdito totalmente buscando una cosa, non sapevate che ablavassi. Io mi ricordo che tu compraste un clon di Amnesia a 6 anni, no? Dell'Amnesia Pro. Sì, Amnesia ai Pro, il che sa che me la vendiò. È muy buena, la pagamo su Paston, in realtà, per lo che è attualmente. Però la verità è che stava molto buona, no? No, io credo che ha funzionato, Sì, su una varietà che io credo che anche la Noi lo puoi confermare, no? E a livello di dispensario è qualcosa che tuttavia la gente busca, no? Este sabor clásico, inconfundible de la Amnesia. Sí, muchas personas la conocen. Es una strain con un montón de tradición y sobre todo funciona. Perdón, deduzco que la última muestra era tipo una Amnesia, ¿no? Era tipo una Amnesia. ¿Qué os parece? ¿Qué sabores? Entonces hemos vuelto, o sea, por fin encontramos algo entre comillas old school, ¿no? Porque ya la Amnesia... Se puede decir que entre la sativa que hay en el mercado, ¿no? Ahora mismo es la más old school, ¿no? Porque nadie ¿qué os parece a vosotros la Amnesia? Ni con Silverace, ni Twitch. Con nada de todo eso. Entonces la Amnesia queda en este... No confundir Amnesia AIDS con Amnesia Hypro. Exacto. Había un fenotipo cordobense hace años, me acuerdo también de algo. Cordobesa, ¿no? A saber vosotros, queremos saber qué os parece a vosotros... Ahí l'Amnesia, si l'avevi sfumata hace años, si seguís sfumandola, si es una hierba que nunca muere, una cosa así. Pero seguimos con la muestra entonces. A nivel de mercado está como la crítica. La Valletta, Alexio. Amnesia Critical. Nuestra chica de las muestras. ¿Dónde está la chica de las muestras? Llamada Giaca Revi. La muestra numero? In teoria sarebbe la 4, però la 4 fu eliminata, no? La prima. Sì. Nos decoy la otra edizione della eliminatoria de categoria sativa, che è la categoria che celebramo in questo dia de fiesta. Aquí está, mira esta, come sta? Purple, muy lila esta. Se vede da qui, Purple. Oh, ora la veo. A ver, Noe, che ti è parecido a ti la sativa numero 5? Pues esta tenía un cogollo más compacto, los tonos eran más pronunciados, más púrpuras que la muestra número 2, pero su sabor era más leve. No he sentido tan marcado el tangy. Y recordamos que la hierba cuando la veis así de este color morado puede ser por dos casos, ¿no? Decimos uno es que sea efectivamente una purple, entonces que lleve este color en su genética. Otra es que haya pillado un golpe de frío en la parte final de su maturación y ahí por una cuestión de estrés las hojas tienden, ¿no?, a ponerse moradas. Digo sí, el falso. Digo sí, no estaba muy atento a lo que decías. Aquí digo uno de los expertos sí, del sector confirma. Todas las plantas tienen la capacidad de sacar lila, todas, porque están las antioxinas ya dentro del tejido del verde, pero algunas lo sacan muy fácilmente y otros ya lo expresan directamente sin frío o no. Exacto, ¿no? Perfecto. ¿Esta qué habrá sido? ¿Era una purple o era un golpe de frío? ¿Se puede distinguir esto? Bueno, en este caso sí, por el sabor, siendo así tan mandarina, tangy y todo lo demás, pues probablemente viene del color de la genética. De la genética. Vale, y seguimos, ¿no? Valorando esta seguimos purple. ¿Había muchas purple? No, quería unas dos, tres. No. Había una que ha sido eliminada, creo, la vez pasada. Pero sí, era purple, número... pero no sabía mandar la número 3, creo. Porque el hecho de tener un color tan llamativo es algo que engaña, ¿no? Yo creo también, o sea, sea cuando eres comprador que cuando eres vendedor. Porque, yo claro, me la fumo, la purple. Tiene este sex appeal morado que mucha gente a veces es lo que busca, ¿no? Sobre todo porque llevamos una temporada viendo que hay fumadores más mediáticos y fumadores más, ¿cómo se dice? Más, que quieren más... desarrollar lo que es la cultura de esta movida, ¿no? La movida cannabica. En cambio hay otra gente que
se dedica más bien a las redes sociales, por ejemplo. Entonces lo que busca es esto, más una apariencia bonita que al final un producto, ¿no? Que, sí, que cumpla con todo el requisito que pedimos a los jueces que valoren. Hemos hablado de la amnesia y aquí el chatbox se ha puesto de fuego a tope. Tengo una pregunta para Xavi o Gabri, uno de los dos. ¿Podéis explicar la diferencia entre amnesia AIDS, iPro, amnesia cordobensa? Big up Wiki Twitch que nos escribe ahí. L'amnesia mañanera después de una noche de fiesta. Bueno, falta una amnesia. Se lo explico yo. Aparte de la hangover. La core cut. También hay la amnesia core cut. Son todos fenotipos diferentes de amnesia, básicamente, pero son todos amnesia haze. Algunos varían un poquito en sabor o producción o en resina, pero al final son muy similares. Entonces, ¿cuál es la generator? Cioè, el primer fenotipo que se le llamó amnesia, donde luego toda esta gente desarrolló su variedad, su particularidad. Bueno, viene principalmente del High Pro y del Core Cut. Eran dos fenotipos que rulan por España y son las más populares. ¿Y son las mismas que se encontraban antaño en Holanda? A ver, amnesia es una variedad relativamente nueva. Lo que tú conoces como el terpeno de amnesia ya venía existiendo antiguamente en Jack Herer. Medical Seeds la tiene en 1024. Sí, varios fenotipos sativos. Northern Lights 5 por Haze también no, lo no, tiene. No podemos colocar un originator. Sí, el originator viene del macho C de Sam Skunkman, que lo cruzó con Northern Lights 5 por Haze. Vale, perfecto. Este era el tipo de información que yo iba buscando, sobre todo para vosotros. Ese terpeno en particular. Cultivadores de sativa. Big up Doc Cates, que está ahí conectado también. Arnau. Doc Cates cultiverà sativa, no me imagino yo. Si no, se llamaba Doc Indica. Big up Doc Cates, solo sativa. Pero seguimos con la muestra, entonces. Jackie Revi, vamos con la... Oh, querida, por favor, tráenos la muestra. ¿Qué número? 7, porque la 6 la eliminamos la vez pasada. Ah, saludamos Sara 77, la Sara 77 que vino ayer. Sarita, grandísima. Ya nos vemos por ahí. Lo dio todo aquí. Mira todo. Aquí qué guapa, hostia puta. Vale, no, perdón, que no se puede decir, pero es para mayor de 18 años. Entonces, esta me parece la otra al revés. Esta se parece mucho, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, efectivamente se trata de otra Tanji. Yo... Vosotros lo veis, yo acabo de ver un pasaje de móvil volando. Cioè, una cosa... ¿Ha visto el directo? Cioè... Lo ha pillado un golpe de pecho como incredibile, si fuera... Incredibile. Un centrocampista del Barça y pim, respondiendo pim, la chutó hacia afuera. Entonces, hablamos de este número 7. ¿Qué os ha parecido? Bueno, es al revés de la otra, ya he dicho. Sí, eso se trata de otra entry con terpeno de cítrico, tangy. Yo en esta he destacado, comparándola con las otras entries del mismo sabor, esta tenía más sabor que otras. Y aunque el cogollo no es tan compacto como la que hemos visto justo antes, esta tenía más sabor. Correcto, para ti, Xavier. Muy bonito y con sabor así de forbidden, tangy como todos los demás, pero se traduce bien en el sabor. Me gustó mucho esta muestra. Sí, yo noté igual que era muy así, muy tangy, un sabor bastante fuerte, aunque no se fumaba muy bien. Tengo que ser sincero, era un poco así, un poco fuerte al fumarla. Entonces, yo como ya he grindado la de antes. Ahora esta se parece, la voy a poner dentro también a esto, voy a ser un porraco. Aquí todo lila, todo lila, todo lila. Muy bien. Seguimos, Jackie Revi, que ya veo que están llegando los otros jueces de la categoría Ice, de la categoría Water Rush, ya están aquí ansiosos de juzgar la muestra, ¿no? Sí, no, también, quieren, ¿no? Quieren entrar. Pero nunca sé si el juez de que viene quiere probar la muestra del juez que está o al revés.
Io credo che la The Water Rush la quieren provare. Claro, todos, todo il mondo sta abbastanza interessato. È la The Water Rush. Sì, 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 dove sta la vostra Water Rush? Sacala. Io también. Già chi revi è scondito in su casa e non la sacca stamattina, dicio. Ma no, io tengo una, io mi llevo una, la 15. Come la della 15? Sì. La che tenemos che insegnar después. Se luego falta. Total, il bunker è mio. Pero seguimos entonces con la sativa número 8. Si no, sbagli. Vamos con la sativa número 8. Passa. Ah no, la 7. Tampoco me llega el mejor, Luego gana. Vamos con la sativa número 8. 8, 8, 8. A verla, esta número 8. ¿Cuándo me entro la 4? ¿Ya la habéis visto? Sin mí. Numero 8, clarita esta respecto a las últimas dos que hemos tenido tan siempre aparte. Me parece que le falta este toque, ¿no? de atención en quitarle estas últimas hojitas que no cuesta nada, pero al final en el momento, ¿no? De, sobre todo ponerla debajo de la lupa, ahí está. Porque no se lo esperaban los concursantes que tenemos toda esta tecnología. Pero tranquilos, porque en tampoco nosotros, como este, ¿no? Año se hubiera visto también. Tampoco nosotros, esta verdad. Pero escuchamos a nuestros jueces aquí. No, no, por favor. Pues sí, como acaba de decir Alessio, ha sido ha tenido una puntuación más bajita en el tema del aspecto al notar esos. Big appeal, por favor. Estamos intentando promover este vocabulario. Pues el Vagapil no era tan bueno como el de otras entries y una vez más era un terpeno tangy, entonces al haber tantas entries con el mismo sabor, inconscientemente no, es súper normal empezar a comparar cuál tiene un sabor mejor que la otra, porque no hay diferenciación en muchas entries. Problema, ¿no? Al final, porque esto, lo bonito de la hierba en este momento histórico es que puedes elegir sabores, tipo de colocón, entonces, ¿no? Cuando te llega siempre lo mismo, ¿no? Puede llegar a cansarte. Por eso que Rudeteo siempre mezcla dos calidades de hierba junta, porque es como ir a tomar un helado, ¿no? Nadie se toma un helado de fresa punto, no. Esatto, se ama mezclare questo sapore, no? Se a una le falta il citrico, il rude le pone una di citrico, se le falta altra cosa, le pone una cosa qua. E seguimos. A me risultò molto. Mi risultò abbastanza forte a fumarla. Ma non me lo so, cioè, no? Sì. Sì, il bag appeal non era dello smecores, con una soquitas de mas, una consistenza un poco abierta, sì, no? Come se non acabava di serrar bien. Y nada que decir, no mucho más. Hombre de poca palabra este G de Grateful Seed, ¿eh? Amigos, sí. Si vosotros en el chat box tenéis más palabras, por favor decirme qué os ha parecido la muestra número 8. Pero seguimos, que aún nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 muestras. Vamos a darle más rápido. Vamos con la siguiente, la muestra número 10, porque la 9 ha sido eliminada. Number 10. Pobre 9, Hay THC Gallo, ¿no? Que saludamos desde Biga THC Gallo from Germany, ¿no? No, Scozia, Scotland. Si no me equivoco, if I'm wrong. And this is the sample number 10. Number 10. Noi. Noi, come le chiama los americanos noi nel dispensario? Noi, come le chiama? La verdad que es un problema, lo de decir lo de Noé para sí, las personas que no son. Un día contarnos lo divertido que es, ¿no? Atender este tipo de socios que la verdad te lo hacen pasar bien, ¿no? Bueno, perdona, sigue. Bueno, pues la entry número 10 a mí no me ha gustado mucho. Tenía un sabor que como si no estuviera muy limpia, muy terroso, pero eso. Y el cogollo pues sí que tenía un buen aspecto y tenía un aroma, pero a mí no me ha gustado el sabor. La 10
pensé que era muy densa, tenía una buena cantidad de resina, con un olor también otra vez a tangy o a forbidden o mandarina, algo así, pero el sabor un poco intenso. No sé si faltaba lavarse o bien las raíces o no sé, pero no sé, no me encantó. Sí, era muy fuerte, el sabor era muy un poco agrio a nutrientes, a botellas. Es un patrón que se repite, ¿no? Esto igual en la sativa como que no le da mucho tiempo para llegar, ¿no? Como igual como quieren. Y la brisa serían, ¿no?, estas dos semanas más, ¿no? Claro, no, recordamos que la sativa tarda bastante más y sativa no había, entonces sí, ¿no? Pero es que abonar una variedad de 16 semanas, el plan de nutrición cambia drásticamente, y saber cómo aplicarlo es bastante complicado. Esto llega ya después con años de maestría realmente. Es algo que no sé, entonces os pregunto, la casa de semillas, ¿aconsejan en base a la variedad de semilla que venden aconsejan una forma de tratamiento de esta misma genética, igual dedicado a esta genética, o todavía se queda como un secreto del cultivador y no llega al final a lo que es el consumidor, productor casero o lo que sea? La casa de semilla no aconsejan cultivar, primero, hay que decirlo. Y tutte cresche, aquí, ¿cuánto somos? Rude, mirando esto, perderá. Me acaba de. Cioè, a mí la tontería me gusta, pero mentira. Tranquilamente, cada uno elige lo que hacer, però. Sì, no. Es una ayuda que sería bonita a nivel. Se dan unos parámetros. A nivel de desarrollo de la planta, más o menos. Vale. Se aconseja privadamente, privadamente. No, también en los paquetes de semillas se dan unos días de floración, se dan unos. Claro, claro. Unos consejos. Claro. Por lo general deberías poner menos plantas sativas que con indicas, porque se te van a poner más grandes. Ves, alguien que se suelta, que te dice un secretito. Hay que colocar unos secretos para mantenerse interesante. Pero él te ha dicho específicamente que los bancos de semillas no podemos aconsejar al cultivo. Exacto. Que eso es correcto, ¿vale? Pero sí, la sativa sí que tiene unos cuidados. Esto en Google te lo puede decir. Un truco que te podemos decir, al menos de la casa de resin, es que para las sativas, empezar con el foco lo más alto posible. Piensa uno que esto induciría que se estire demasiado, pero al contrario, cuanto más alto esté el foco, vas a mantener que no se te estire demasiado tu sativa. Otro secreto y nos vamos. Dale, Gabriel, un secretito sobre la sativa. Como cultiva la faena con madness. Tener mucha paciencia. Es el más grande secreto de todo. Pensar que el cultivo no va a ser de 7, 8 semanas, más va a ser de 10, 11, 12, 13, hasta 16, como decía. Una cosa larga. En el mismo te consejo, ¿quieres un consejo para hacer sativa? Sí. Haz medio cuarto de cultivo con sativa y escoge una indica muy rápida para llenar el otro cuarto, que te va a dar tiempo de dar dos cosechas. Muy bien, ¿no? Bueno, esto. Dos por esto tres. Esto te regalo a quien cosecha dos por 2020. Tres. Amigos, nel 2021, ¿cómo lo hacemos? El cultivo ahí. Ponérmelo nel Twitch e nel chatbox. Utilizzare sempre la misma cosa, sempre la sativa, sempre la indica, alternare la sala. Tenéis una sala de critical para ganar y una sala de una americana para perder dinero. ¿Cómo lo tenéis? Decírmelo un poco. Y seguimos, Big Up a Alioli de Exterior. ¿Tienen algún cruce con Alioli? No, de momento creo que no. Rasmatumbi. Nosotros no lo sabemos, igual los jueces han detectado algún Alioli. Yo no sé, no lo decís, porque ya cuando sale, si sale, potrás juntar en este Alioli, ¿no? Ya que hay unos días preguntando. Sí, sí, es un fan. Alioli. No, es uno con un nickname Alioli d'Exterior. Ah, parece muy bien, ¿eh? Yo también tengo la mia varietà preferita, che è la Skunk. La Skunk. È coltivato Skunk por años. Tenía un estupendo fenotipo con 21% di THC che un verano in agosto e me ahogaron che guidava la splatta. Ciao. Una selección de los años. Seguimos, Alexio, con la sativa número 11. La. Este es guapo. Este que es el porro de Bob Marley. ¿Has visto? De hecho, yo.
ceniza un poco negra. Ahora, últimamente, ¿no? Vemos como mucha gente da importancia, claro, a la ceniza, que salga de color negro, que salga de color blanco. Esto te, ¿no? Te que da no un poco con white ash. Esatto, no, insomma, ti dà un'idea di se si lleva todavía buono, se sta limpia, se non sta limpia. E però è visto anche come hay quien se pone totalmente d'accordo con este metodo di evaluazione, e altri che dicono che no, che non passa nada, che bla bla bla. Bueno, o suena il tema? Che justo hace unos días leí un articolo che decía che. Una ceniza muy blanca quiere decir una alta concentración de magnesio, fósforo y algo más que ahorita se me escapa. Y dice que a toda temperatura de combustión se da expresamente este color muy blanco. Entonces, en presencia, cannabico. En presencia de racismo sí, cannabico. Explícito racismo cannabico. Vale, seguimos. Vale. Para ti, ¿no? Sí, tú miras mucho esto de la white ash. En la modalidad de juzgar tu entries. Bueno, la verdad que el sabor es muy importante y si la hierba no está limpia se va a notar, y sobre todo en estas nuevas genéticas que cada vez tienen sabores más fáciles de asociar con cosas que las personas ya conocen, ¿sí? Sabores que están en las frutas y tal. Es mucho más complicado, bueno, no, es mucho más fácil reconocer si el sabor está limpio o no, y evidentemente no a todo el mundo le gusta fumar cuando la ceniza no está blanca. No creo que siempre sea un motivo de cómo está cultivada. Creo que, como ha dicho Gabri, a veces son otros factores. ¿Y vosotros desde casa? Escribidme en el chat box, ¿buscáis la ceniza blanca, white ash, o buscáis otra cosa para saber si la marihuana es limpia o no? Y seguimos con La once, ¿qué te ha parecido, Noé? Dime. Pues esta entry es, bueno, era muy resinosa la que me llegó a mí. La verdad que tenía un sabor marcado, aroma, y así como un punto a... de decir es que estaba un poco húmeda para mi gusto, y bueno, no sé si también es debido al nivel de resina que tenía, así que bueno, tampoco la he puntuado bajo por eso, pero bueno. A ti, Xavier, ¿qué te ha parecido la número 11? La 11, la verdad, fue de mis favoritas. Buena presencia, sabor, efecto. Me gustó mucho. ¿G? Muy buena presencia, se veía muy bien, el cogollo era compacto, resinoso, muy resinoso, una buena estructura, muy buen olor y muy buen sabor. De hecho, es una que sí, más me gusta. Muy bien manicurada también, la veo aquí, sin una oca ni nada. Sí, sí, no, manicurada perfecta. Sí, sí, muy buen producto. Este es un producto de presentar una ropa. Sí, 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 sí. Rude, faltan 15 minutos. Vamos con la siguiente entonces, Jackie Revi, vamos con la siguiente. Muestra número 13, porque la 12 ha sido eliminada. Vamos lento ahí, Alessio. Sí, Es que es un placer estar aquí. Era sativa, cioè, la sativa tenía que ser rápido, ¿no? Lo hablamos antes de empezar, tranquilo, que la sativa son Son muchas muestras. Luego, son muchas muestras, no son pero vosotros tenéis muchos argumentos. Mola estar aquí con vosotros. Si os están gustando los jueces, Gabri Grateful, Javier, ahí abajo están los Instagram para seguirlo. No, vamos no. Con la siguiente. No. Bueno, número la 13, me dice Jackie Revi, vai, no. La número 13, una vez más, una entry muy resinosa, con buena presencia. Personalmente, el sabor no me acabó de gustar, no lo destacaría, pero por todo lo demás, estaba bien. Veo Bag Appeal. Bag Appeal, Bag Appeal. Veo Bag Appeal a Xavi. La 13, bien. Bien, me ha gustado. Bien, claro. No, a mí no me acaba de gustar muchísimo la 3. Tenía bastante bag appeal, no tenía mucho olor y tenía un sabor muy fuerte. Muy poco sabor y rascaba mucho la garganta. Sí, un poco mal cuidada.
Vale. Entonces esto no me la voy a fumar. Hostia, la porque ahora se veía muy bien, ¿no? Se veía esto... muy bien en la telecámara, pero tiene que ser estos... El apparencia inganna. Sí, llevamos una semana hablando de esto. Ha instalado Pedro Fran aquí para ver la muestra, que la hace ver más guapa de lo que son. Y seguimos con la marihuana. La 14 fue eliminada la vez pasada. Hoy seguimos con la 15. Dame la 15. Dame la hierba numero 15. Jackie Ravi, la 15, numero 15. In questa Cosa Check Up 2020 edizione Sativa, qui streaming con voi su Twitch / Cosa Check Up. Rude Teo apre la bustina e questo si è rotto, pongo dos cogoito. E rompe il cogoio. Si è rotto nel passaggio. Cioè, quanto rotto, influye la mano di Rude Teo e l'integrità del doble cogoio che vamos a ver. ¿Qué os parece a vosotros de momento a Sativa? A mí me parece que una entry increíble están pasando, una detrás de la otra, una mejor que la otra, unos colores que flipa aquí. ¿Qué te ha parecido a ti, Noé, la número 15? Bueno, no me acabó demasiado el sabor, la verdad. Claro, o sea, que hasta se ve, Rude, o sea, hasta se ve que pasa algo. Y no, bueno, sí, tendría que haberse limpiado un poquito más, mejor, hay alguna hojilla, tal. Bueno, no la destacaría porque, como ya comentamos, este año ha habido mucho nivel, entonces cualquier detalle te quita puntos ante las otras entries que tienen un gran nivel. Y esta nivel. Hasta dos te quita, ¿no? Bueno, perdón, por el señor Quince, pero estamos siempre ahí. El concurso ya ha llegado a un nivel y por lo menos limpiarla, ¿no? Se, mínimo, sí, quitarle unas hojitas ahí le había dado más puntos. Cuando quieres estimar a alguien, te lo curras, ¿no? Que si quella. La 15. Number 15. Pues este, buen olor, buena presencia, pero de sabor. No me encantó, pero está bien. Una de mis top 10, diría. Ah, mira, yo hablé muy mal de ella sin saber nada, sobre todo porque no he probada ni tocada, ¿no? Y resulta que es buena. Bueno, hay 18, top 10 es la mitad. Ah, top 10, abbiamo molto. Perdón, no estaba escuchando, estaba concentrado con el tema. Y estaba titreteando el tema en mi cabeza y me he perdido, perdón. G, ahora te llaman G. G. Ha gustado G, no? G. G per gli amici e la cremeria. G. Io punté muy bien el olor. Tenía muy buen olor. Intenso, fuerte. Y sí, el sabor está bastante fuerte. Así, un poco de nutrientes ahí también. Pero. Por lo demás, están también en mi top 10. Seguro que eran advanced. Probablemente era un advanced, no sé. Pagano por questo bicchiere. E che sono tan buonos che al final non ni lo quieres quitar, lo quieres dejar dentro della planta. Si quieres que diga vuestra marca, ya lo sabéis, @anticosechacap, también organizamos... Che organizziamo? Puedes mandar un camón. Hay apuestas ilegales, me han dicho, ¿eh? Sí, sí, afuera. Hay apuestas ilegales, sí. Afuera de aquí yo he visto, hay un gruppito, un señor... Sin una mano. Está haciendo apuesta sobre quién será la sativa que gana la Cosecha Cup 2020. Pero seguimos con la siguiente, ¿no? Que se acaba el tiempo. Vamos con la número 16. Número 16. Jackie Revi, 16. ¿Cómo le toca a Jackie de cantar los sponsors? Yo creo que entra mañana, ¿no? Es un jingle, ¿no? Preparó la base. Ayer me envió un sample, preparó la base. Está ahí con todos los sponsors. Sí, Jaguar es grande. Vamos con la número 16. Con esta. Mira, ha entrado la cucaracha. Del... Igual Jaguar, ¿no? Sorprende con una de estas canciones que compone él a base de requinto. Vamos, no, con la cucaracha introduce la marihuana número 16, por favor. Bueno, la 16 tenía un cogollo mejor que las últimas que hemos acabado de ver. También tenía un aroma no muy fuerte para mi gusto y el sabor tampoco era destacable. ¿Para ti, Xavi? Bueno... Me gustó por el efecto, la vi fuerte.
en efecto. Por lo demás, regular. El aroma rico. A mí me parece muy duro el cogollo, se lo puedo decir, ¿sabes? De esto que roscas, ¿sabes? Que un cogollito tan pequeño será más de medio gramo, seguro. Para ti, Max. ¿Sí? Yo digo que sí, tenía buena apariencia, tenía un olor así, un poco intermedio, y no tenía un gran buen sabor, no me gustó mucho, tampoco. ¿A ti, Alexio? No la viste. A mí me quisieron colar medio kilo de esta, pero no la pillo. Vale, pedían vale. Demasiado. Sí, sobra, hablamos otra vez. Y vamos con la penúltima muestra nel de la categoría sativa de hoy. Perdona que sta cerrando el tratto. Si en cambio me quiere sobornar, ya también ahí se puede hablar. En arroba anticosechacap. Punto. Vamos ahí. Número 17. Un número que a veces trae mala suerte, a veces suerte, me han dicho. Depende de dónde lo. ¡Ulla! Esta haría wow. Sí, el cogollo. Como decía Terzarmi ayer. Esta es una hierba de wow. 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 ¿Ah, es esta? Sí, número 17. Cogollo. Wow. Entonces, grande, todos juntos. Wow. Wow. Ponérmelo ahí en el chat box si se os parece. Wow. Ponérmelo ahí. Wow. W-O-W. Wow. Double wow. No, solo uno. Wow. ¿Te ha parecido wow esta 17, no, o qué? Sí, está en una, es una de mis más mejor, de mis mejor valoradas, la verdad. El cogollo estaba bastante bien, el aroma era bastante potente, el sabor también, se reconocía fácilmente que era de la familia de la Tangis, así que wow. Exacto. Wow, es la nueva palabra junto a Vagapil que tenemos. A mí me costó mucho sacarlo del bote back y tuve que aplicar la técnica del guamazo de golpes a la mesa para poder sacarlo. No, porque se enganchó tanto, era resinosa, se enganchó. No, por grande y grueso. Ah, por grande cogollo. Vale. Claro, porque si enviáis más marihuana de los 20 gramos, nosotros le damos la muestra más grande a los jueces, ¿sabes? Una cosa más. Más presentable y todo. ¿Te ha pasado a ti también, Gabri? Que sí, conseguías sacar la hierba. Tuve que pegarle con el martillo. Wow, Doc Aids, wow, Malacarner, wow, Rasmatumbi. Aquí están todos los amigos comentados. Wow. Y sí, una de las mejores entries, sin duda. Una super apariencia, un super olor. Y aunque el sabor no me gustó más que otras, ¿eh? Sí, el sabor no era de los mejores. No, estaba mal en exacto. Absoluto. Te digo, una de las mejores. Una de top 5, entra en la top 5. Sin duda, sì. Perché faltano in realtà 6 minuti alla 7. Sin duda. La ultima. Dammi la ultima entry desativa de hoy, Jacquirevi, por favor. La numero 18, no? Se la matematica. Esatto. È un'opinione. Queda la última, la 18. La metemos aquí. Vamos a ver qué tal. Pim, pam, pum. Vamos con la número 18. A ver qué os parece la número 18. A mí me parece verde a la vista, al principio. Esta no tiene tanto colores como otra que era más. Pero no se ve mal. No se ve mal. No, no. Es buena apariencia. No, ¿qué te ha parecido? Empiezas tú porque Ladies First. Y son los últimos minutos. Pues una gran apariencia, el cogollo era bastante de los más compactos, tenía aroma, tenía sabor y simplemente que no me ha llamado la atención, no me decía así nada interesante, pero era una buena entry. Muy buena entry este 18. Sí, ¿no? muy densa, entre las más densas, con un sabor también hacia Tangy o Forbidden. Y también con mucha resina, potente también, me ha gustado. Bien sí. Potente, Big Up Impossible, Grow Shop. Cioè, era wow también. Sí, tenía un'apparenza di wow. Sì, era muy dura, wow. Muy consistente, muy. Sì, muy. Però quando la fumas, no tanto. No, quando la fumas, non mucho, la verdad. Sì, il sabor la hecho perder bastante puntos. Entonces vamos a los minutos finales, Alessio, aquí de la categoría sativa. Uru de Teo. Funciona mucho mejor este micro del mío. Te quería decir. Wow. Wow. Oh.
No, y tú me querías decir cuál han sido para ti la mejor cinco de esta categoría sativa. Sí, pues mis top five son la número 2, la número 3, espérate que no me equivoque, la número 7 y espérate, la 17 y la 11. Y la 11, esta es la quinela de Noelia, los cinco números para ello. Mañana vamos a ver quién ganará la Cosecha Cup 2020. Xavi, para ti los cinco, mis las top cinco. 2, 7, 11 y este, pues después entre el 5... Top 6. 5, 10 y 15. Top. Vale, vale. Va, vale, igual. 5, 10, 15. ¿La tienes? 5, 10, 15. Yo, para ti, Gabri. Para mí, el 2. Un segundo, que se complica. Y para vosotros, que estáis aquí conectados, ¿cuáles han sido las 5 mejores? Ponerme ahí la quinela. 2, 7, 11, 14 y 18. No, perdón, 15 y 17. Esto vale como el 75% de la votación. Mañana le vamos a juntar el 25% de los jueces populares y ahí se sabrá la clasifica popular general de la judge. Cosecha Cup 2020. Exacto, todavía no está dicho todo, todavía hay esperanza, ¿no? Para todos los competidores y mañana sabremos la verdad. ¿Quieres decir dos número. Palabras para acabar, Noé, Gabri? Mañana ya no serán números. Saludar a la mañana mamá, a alguien. Saludamos a casa. Todos, ¿no? La familia. Sí. Saludos a casa de cabrones. Gabri. Saludar a la familia. Pubi e signore. Saludos, mi amor. Señores, niños. Ciao a tutti. Ciao, gracias a toda la familia de la calada, a todos los que estáis ahí viéndonos, a todos los que no habéis podido venir aquí a compartirlo con nosotros y sobre todo a todos los que año tras año queréis uniros al evento de Cosecha Cup y que hacéis posible que también esto vaya adelante. Así que no dejéis de cultivar. Pero esto no se acaba aquí, ¿eh? No, 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 ahora no, seguimos con la categoría. Ahora vamos a ver el vídeo de la muestra de la sativa para dar una sí, para, ¿no? Para daros así una para idea. Para que enseñe todo. El vídeo de los sponsors, el vídeo del año pasado y después venimos con la categoría Indica. Entonces, no, Waterash, no, Rude, Waterash, Indica, otra vez. Pensava che era 8 ore. Ma non passa programma. Nada, non passa nada perché Waterash, Waterash, ya fumaremo. Volvemos en 3 minutos 4 con el Waterash. Ciao. Ciao. Dale tu atención, como ella cañamón, esa planta es su sabor. Y
go for the wise, you can't go for the brave. I don't care what wicked man say. Chanta, chanta, my day. Chanta, over my name. Wake up and pray. Need one pick and really through this day. Ganja in the morning. Yeah. We no need no running, yeah. Ganja in the morning, another spliff again. We no need no warning, smoke and Mary Jane. Ganja in the morning, another spliff again. We no need no, no warning, smoke and now Mary Jane. Ganja man, I smoke man, I deal with coke. Don't see me and run that joke. Cause I strictly marijuana. When my troubles and my stress gets real, and I go marijuana, all my pain is healed. No. Ganja in the morning, another spliff again. We no need no warning, smoke and Mary Jane. Ganja in the morning, another spliff again. We no need no, no warning, smoke and now Mary Jane. For the wise, can't do for the brave. I don't care what wicked man say. Chanta, chanta, my day. Chanta, over my name. Wake up and pray. Need one, we can really do this day. Ganja in the morning. Yeah. We don't need no warning, yeah. But we wanna. Bienvenidos a todos otra vez aquí con la Cosecha Cup 2020. ¿Qué ha pasado, Alessio? Ha pasado que cambiamos de categoría, subimos de nivel de THC y esto me hace muy feliz, sobre todo porque estamos con unos profesionales del sector. ¿Viste? Me gusta este Water Rush porque ahora se fuma bien. Ahora se fuma ricco. ¿Qué os parece Water Rush? Fumaremos un pasco, ¿no? De fumare el Water Rush. Si nuestra amiga Jackie Revi nos aiuta, ponermelo aquí nel chat box. Nos fumamos un par de pasco in compagnia de los jueces, que sin hablar más yo diría, ¿no?, que se presenten. Introducirlo, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por tu lado o por a el tu mío? Lado, porque a mi lado tengo una sorpresa. A mi lado, gracias. ¿Dónde está? A tu lado, ahí. Esta es la sorpresa de hoy. Sí, no, yo decía, no. Bueno, yo... Perdona. Buenas, soy Ice Gourmet y bueno, estamos aquí pues para valorar todas las muestras de este año, que la verdad que ha habido un nivel pues bastante alto. Han habido 15 muestras y de las 15, pues para mí unas 12 o 13 la verdad tenían un nivel bastante alto, y al final pues todo se ha decidido por un punto o decimales, y la verdad que bueno, ha sido una copa bastante divertida. Te has pasado bien, ¿no? Sí, por lo que entiendo, ha sido muy divertido. Ha habido un nivel muy alto, la verdad que no me esperaba que hubiera un nivel tan alto este año. Y tampoco nosotros, o sea, bueno, hemos visto como año tras año siempre mejoraba todo, mejoraba la calidad, mejoraba también la atención que ponían cada participante en entregar y todo. Bueno, yo veo que este año, sí, este año hemos visto como, ¿no?, como se ha concienciado mucho con el tema del freeze dryer, de mantener un tricoma pues tal cual sin alterar, y la verdad pues que al ver todas las muestras a primera vista, lo primero al recibir pues todas las muestras, abres pues todos los botes y te los miras todos, y la verdad que wow, han sido 15 muestras y ha sido pues todo una maravilla. Y la verdad que ha costado, ¿no?, que
le tenías que prestar atención a muestra por muestra, bastante atención, pues para poder diferenciarla de cuál estaba por encima de una de otra, ¿no? Pero por muy esto divertido. Mismo este año hemos puesto la cámara número 4 para que todo el mundo pueda ver lo que habéis fumado, lo que habéis captado, y para un poco, ¿no?, ser partícipes de lo que es esta votación, ¿no? En el sentido, nos interesa saber de cada uno de vosotros qué os ha parecido el producto que habéis testado, ¿no? Bobby, ma, ya te he visto yo en algún lado, me parece, es que tú en el mundo cannabico, ¿no? Es la primera vez que vengo. Ahí, ¿no? Es la primera vez que vengo también, saludo a todos. Soy Bobby Calada. Encantado. ¿Quién eres? Soy Bobby Calada. Ah, vale. Solo para saberlo. ¿Sabes? Representando K-Gourmet, este nuevo brand. Nada, solo puedo confirmar lo que dice mi colega Ice Gourmet. Las muestras han sido realmente impresionantes este año. Cioè, aparte tres, sí, dos o tres que hemos descartado en los primeros días, pero sí que no se puede, cioè, tardas a ver que sea outdoor o indoor, porque al final el curado, el refrigerador y todo, y la calidad de la resina, la verdad que en algunas muestras sobre todo podrían ser tranquilamente resina, por ejemplo, indoor, porque están súper bien curadas, muy bien cultivadas, y felicidades a todos los participantes. Muy bien, muy bien. Pero ahora, hoy tenemos que tener heavy racing, que pero como hay confinamiento aquí en Cataluña, no pudo venir. Entonces tenemos un invitado especial, porque este año la categoría, cada categoría la juzga al 75% el jurado VIP y el 25% está en la mano del jurado popular. Jurado popular que este año no era el jurado popular del año pasado, donde cada uno pillaba su pack. Este año solo eran 10 que podían pillar este pack. Era un pack también solo para líquidos. Aquí tenemos representantes de Selva Barcelona. Hola a todos. Vamos, Nico, preséntate, por favor. Pues yo trabajo en Selva y pues, más una vez estoy aquí muy honrado del convite. Y como los chicos de aquí, estuve impresionado con las muestras de Ice. ¿Sí? ¿Te han gustado? Mucho. Sí, ha habido un nivel muy alto. Sí, esto lo dicen todo. Entonces, como ha habido un nivel muy alto, podemos pasar el vídeo para ver todos los isolators que han entrado en gara este año de la Cosisa Cup 2020. Me parece muy bien, tengo ganas de verlos y sobre todo tengo ganas de fumarlos. ¡Vamos, Pedro! ¿Qué os han parecido esta muestra? Sí. Yo he visto mucho blanco, ahí era sí. Toda blanca esta muestra. Había alguna un poco más oscura, pero tampoco tanto. Bueno, una de las más oscuras, si me permitís, o sea, al verlo visualmente, ¿no? Pues como que tiró para atrás, pero al abrir el bote, ver la negra te tira un poquito para atrás, pero a la que acerqué la nariz tenía un terpeno esquito. Yo creo que la última que eliminamos brutal, la vez pasada, porque brutal. ¿Cuánto eliminamos, Alexio, la vez pasada? Eliminamos 5 de las 15 entries que tenemos. Y bueno, también cuando está oscuro puede ser que sea un simple problema de oxidación. Bueno, ¿no? Ha sido una oxidación, ¿no? Por secarlo al aire, también pues por no tratar bien la resina. Old school. Sí, un old school, no del todo bien hecho realmente, las cosas como son, pero... Más old school. Sí, más del sur. Old school. Más sur school. Y lo que el terpeno, la verdad que brutal, o sea, en aroma ha mantenido perfectamente el terpeno Skittles, y en boca pues a lo mejor un poquito más suave, pero igualmente. Yo creo que lo que me está fumando ahora. Sí, yo igual me gustó mucho, pena que no parecía tan bonito. Pero de esta ya hemos hablado la vez pasada, entonces sí, esta vez vamos a hablar de la que han quedado en gara, de la que van a ganar esta Cosecha Cup 2020.
Enséñame la muestra número 2, por ejemplo. La muestra número 1, por favor. La 2 es la que ha salido, que hemos dicho ya. Enséñame la muestra número 1. Se te nota, te oye, no, perché ora sì. Sto notando desde il primer día di questa trasmissione che Rudeteo intenta allecarmi. Te boicotta? De sì, dell'organizzazione. De ciò sto il che sta más lejos della centro. Alecate un poco del micro del nostro amico Ice Gourmet. Otra tecnica para le carte. Para y si nuestro amigo Ice Gourmet se acerca un poco más cuando habla, sería todo perfecto y ya no tenemos problemas técnicos. La muestra número uno. La número uno, ¿qué os parece la número uno a vosotros que estáis ahí desde casa? El año que viene presento Spannabis. Pero tú estás seguro que van a ser Spannabis. ¿Vosotros que lo van a hacer Spannabis? Ponedmelo ahí en el chat box si pensáis que en abril van a ser Spannabis 2021. ¿Spannabis sí año o Spannabis no? ¿Spannabis sí? Spannabis ni. Dicen que guapa esta número uno, ¿eh? Qué pintaza. Muy guapa. Yo creo que está así. Muy buena calidad. Me la voy a fumar. ¿Te la vas a fumar, sí, la número uno? Pasa, vale, entonces te la digo a ti. Hablamos, empezamos para ti, Ignasi. Vale, ¿qué te ha parecido a ti la número uno? La número uno, pues bueno, a primera vista, pues me ha parecido bastante oscura. Luego, pues cuando la trabajé, yo, pues como he tratado las muestras, ha sido pues dejando una parte de la muestra dentro del bote y otra retirándola. Y la que he retirado, la parte que he retirado del bote, pues lo he prensado en papel de horno, lo he puesto a trasluz, pues para ver pues la calidad de limpieza que tenía el producto. Este en concreto, pues lo que os digo, visualmente me pareció muy oscura. Cuando lo vi a trasluz también tenía bastantes puntitos negros. Pero en olor, en el bote, pues olía un terpeno así, rollo tangy, forbidden, anaranjadito. Y luego al fumar realmente mantenía también el terpeno este forbidden, tangy, llámale como quieras. Pero era como un poquito ya más distorsionado, no era tan limpio el sabor. Sí, flojo. Entonces esta muestra tampoco es que la haya valorado realmente bien. Esta me la vendo en arroba antico sechacap. Dásela a Manolo que haga un chilum para que la gente del chatbox nos ha dicho cuándo vamos a hacer un chilum. Aquí quieren ver el presidente que fuma un chilum. Già chiedevi. Se chiedevi ver al presidente che se fuma un chilum de forbidden, por favor ponerme ahí los corazones e la naranja en el chatbox, por favor. A ti Roby, che ti ha parecido? Io so che tu eres un tangy lover, no? Sí, yo soy un amante de estos terpenes así un poco tropicales, naranjado y todo. ¿Ma por qué es tropical? Bueno, es tropical porque al final es una mezcla así de tangy, un poco de un montón de frutos un poco tropicales, una mezcla un poco muy peculiar esto del forbidden. Creo que es forbidden, como sí, creo porque me parece. No, habéis pillado, ¿no? Es forbidden. Sí. Tropical. Sí, sí, no, bien, imagino. Al final cada uno pues acaba definiendo un poquito cómo lo siente, ¿no? Pero sí, un poco así, afrutadito, dulce, anaranjado, sí. Es tropical, está bien. Sigue de moda también en el Isolator, entonces, esta Forbidden. Porque antes hemos visto en la categoría Sativa que nos han dicho que un montón de muestras tenían este sabor. Pero también nos han dicho que la sativa no se presta muy bien para extracción. Entonces, ¿cómo os lidiáis? Sí, exactamente. Es para ¿qué tenéis? Las sativas y más este tipo de resinas que yo he trabajado normalmente, pues suelen ser cabezas muy pequeñitas, no son como las índicas, que suelen ser cabezas más gordas con una resina pues más grasienta, sino suelen ser unas resinas que a lo mejor no lucen tanto a la vista. Pero bueno, depende del terpeno que tengan. Pues gustan, ¿no? A mí particularmente, pues no es que me encante el terpeno este. En su día, cuando era más joven, pues fumé demasiado tangy o tal y me acabé cansando, como me pasó en su día también con el Haze. Y este terpeno ahora mismo puedo fumarme un par de porros, pero no soy un lover como Bobby, realmente. Para ti, Nico, ¿qué te ha parecido la muestra número uno? Yo también pienso que es Forbidden. Fumé mucho Forbidden ya y no ha sido de los mejores. Huelía bien, pero ya de sabor era un poco decepcionante. Menos mal que estáis vosotros, así no lo fumo y me fumo otro. Vamos con la siguiente, entonces. Siguiente entry. Hemos dicho que era la número 2. La número 2 salió la otra vez. Uh-huh. Entonces, si la número 2 salió, vamos con la siguiente, que es la número 3.
si la matemática no es una opinión. Justo, Jackie Revi, dame la número 3, si no la hemos fumado antes. Aquí está. Hola. Wow. Me fumo. Wow. Me fumo. E wow, oh, esta, Alessio. Però sto sicuro che sta super complicato, no? Se parece wow, ponermelo ahí nel chat box. Wow. Oh, questo è wow. Oh. Es wow, je t'aime. Mira, ha salido también el tema adecuado para que Bobby Calada con su voz, ¿no? Sí, masculina. Sí, porque te quiero acordar que vosotros en teoría no estáis aquí, ¿no? Nosotros, ¿cómo acaba esto? A las 8, más o menos, ¿no? Vamos corriendo al otro estudio de al lado donde transmitimos. Antes, no, quería decir que la cosecha acá, hoy no se acaba. A che ora acabamos normalmente a las 8, no? Non si acaba a las 8. Si acaba a las 9. Sì. Igual también a las 9 e media, perché passiamo in potradio.it. Potradio.it. E stiamo in diretto radiofonicamente. Entonces todo el mundo se va in potradio.it. Y ahí le da al player y estamos nosotros, yo, Rudedeo, Bobby Calada, que lo acabo de conocer pero me ha caído de puta madre, entonces me lo llevo a la radio. Y no sé si viene el Jackie Revi, entonces estamos todos ahí siguiendo, ahí fumando, ¿no? Lo que nos queda de esta cosecha. Potradio.it. ¿Qué te ha parecido esta? Justamente estaba ahí antes de venir. Algo de spelling, potradio.it. Yo justamente he pasado por la radio antes de venir aquí, sí, ¿no? Saludando a todos. Estáis los oyentes. Ahí sentados en mi silla porque yo no estoy. Yo siempre estoy en la mía, que me gusta. Bueno, ahí nos encontráis, potradio.it. Y después de las 8, ahí sigue la cosecha Cup 2020. Streaming edition, totalmente streaming. Video, radio y... ¿Qué más, Rudeteo? No, vamos a ver qué os ha parecido a nuestro QS. La muestra número 3. Te he pedido la muestra porque había un montón de calidad y olerla y mirarla siempre es bueno. Esta será una de las entries que más me ha gustado particularmente a mí personalmente. Y bien extraída, un buen terpi, un óptima entry, seguro. Bien. ¿Y de qué sabe? Para ti, Ignasi. Pues no a ver, sé. Para mí esta muestra pues sí, me pareció también bonito, como decimos, o sea, había un nivelón de muestras, todas eran muy blanquitas, entonces pues bueno, te tenías que fijar en muchos detalles para decidir cómo puntuabas. A mí particularmente esta pues me recordó un poquito, ligeramente, un sabor muy ligero a una gorila, no sé si me equivoco o no, pero era bien, un toque así seguro. Dulce, me recordaba un poquito a la gorila y a la hora de prensar el ice, pues bueno, tenía algún puntito negro y no acababa de ser una resina de una calidad muy alta, melteaba, ¿no? Bueno, enganchaba, pero no acababa de deshacerse en el bote. Yo la parte que dejé en el bote, yo en todos los botes dejaba una parte pues para ver cómo reaccionaba a temperatura ambiente y realmente era una muestra que, bueno, melteaba como sí, pero no se deshacía y no tenía una calidad de una resina de estas que se vuelve agua, ¿no? Pero bueno, la calidad realmente pues era alta, tenía buen sabor, tenía buena presencia, o sea, no estaba nada mal esta muestra. En el chat box dicen que esta va a ganar el Forbidden de antes. Para ti, Nico, ¿qué te ha parecido? Seguro está mejor que el Forbidden. Hombre, eso seguro. Eso yo seguro. Yo también la ponía en el mío un top 5 de la. Bueno, si habéis reconocido Gorilla en ella, recordamos que Gorilla, ¿no? Sí, una de las variedades. Yo, sincero, más fumada. No voy tan lejos de reconocer algo. Más consumida cuando ha llegado el teen americano, ¿no? La Gorilla Glue. Recordamos que tuvieron problemas, ¿te acuerdas, Rude, con el nombre? Porque fueron denunciados por la marca de pegamento original, Gorilla Glue, por apropiación indebida del nombre. Entonces, dale fuerte. Seguimos con la muestra número 4. Por favor, enséñame la muestra número 4 aquí. Ahora la vamos a ver. Jackie Revi hoy va a... Jackie Revi se quería llevar la muestra esta para hacer no sé qué y yo no me hacía el porro. Jackie. Estaba extorsionando ya, Javi. No eras tú de... Va a 3 kilos. No eres tú de la Spezia donde tenéis los brazos cortos, ¿no? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Vamos a ver la muestra número 4. Ahora porro.
¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido a ti, Ice Gourmet, por favor? A mí la muestra número 4, a simple vista, pues bueno, ya vi que era un air dryer, estaba bien hecho, lo que realmente no era como un air dryer top de estos que son también que han podido mantener el color blanquecino, sino que ya tenía alguna roquita ya más oscurita, pero hay que decir que la calidad de lo que era la resina era muy buena, porque realmente la parte esta que dejaba yo en el bote para ver cómo reaccionaba a temperatura ambiente, pues esta pues acababa de fundir bastante bien, hacía un poquito de agua, terpeno a mí me recordó a un 24K, algo parecido, y melteaba la verdad que muy bien, o sea que bueno, era un buen trabajo. Buen trabajo seguro, ¿eh? Porque para llegar a los 10 isolators de aquí, los 10 water ash, yo creo que sí, todo también ha sido muy buen trabajo, sobre todo los 10 que quedan hoy. De no, verdad, la verdad que todo el mundo que ha entrado en la cosecha Cup, todos tenían un muy buen trabajo. O sea, ya te digo que ha sido muy complicado el valorarla, porque al final todo se diferenciaba por un punto, por medio punto. Uno caía por un lado, pero subía por otro. Y entonces, pues bueno, mucho nivel y muchas felicitaciones pues, a todos los participantes, porque la verdad que yo estuve también el año pasado y he visto un incremento en calidad y en gente que se ha presentado a la Copa. Ole, muy bien, esto es lo que buscamos, más cultivadores de exterior, más cultivadores, más extractores como Bobby Calada. ¿Qué te ha parecido a ti el número 4? A mí también, es una de las muestras, me ha gustado bastante, sí, no es una de las muestras que a lo mejor me ha impresionado más, pero ha sido seguramente un óptimo trabajo para haber sido de Air Dry. Y nada. Grande Ice Gourmet, grande Mechones Farm aquí en el chat box, que yo creo que realmente también lo he quería visto por ahí. Quería comentar que, bueno, dentro de que sea un air dryer y no sea el mejor trabajo, porque al final yo creo que no se ha acabado de secar bien en el aire y por eso ha oscurecido un poquito, con el material con el que trabajaron, estoy seguro que fue entre los 5 mejores materiales que se han procesado, porque la calidad de la resina era de las pocas que realmente se hacía luego agua en el bote. Realmente habían, yo creo, 4 muestras que se hacían agua. Realmente, full melt 100% de esta. Y esta era una de ellas. Y ha pecado más que nada por el tema del secado, que la caga un poquito al no secarlo todo bien pequeñito y al hacerlo todo más clarito, pero ha sido un muy buen trabajo, la verdad. Para ti, Nico, muestra número 4. A mí no me marcó mucho esta, no. Tú eres más new school con el freeze dry y toda esta cosa. Pero seguimos con la siguiente, ¿no, Alessio? Que te veo ahí mientras tú te haces questo porro fantástico de la muestra número 3. Yo le digo a Jackie Revi que me traiga aquí la muestra número 5. 5, sì, fantastico cinco. Barra impossibile. Sì, 5, sì, perché era la 6 che eliminavamo la vez passata. Oh, opa, questa tiene una consistenza ahora mismo similar a un isolator che fumamos, che compramos, io creo, o in Cookies o in Jungle Boys hace un par di anni quando fuimos junto a Estados Unidos, Alexio. Esto que te fumabas tú por la mañana a despertar antes de conducir por 300 kilómetros. Sí, me acuerdo, para ir a tomar un café. La misma consistencia. ¿Te acuerdas que había como un palito de hierro para sacarlo? Yo me acuerdo sufrir mucho, y, pero también descubrí el secreto para batterizar, que me lo enseñó Moonlight, ¿cómo era? Moonshine. Tú lo dejas en el coche, dentro de la guantera, debajo del sol, una bomba. Vuelves y pa, das por un 2 segundos. No, este tremendo problema, ¿no? Es un problema fumarse esto en sí, porros. Sí, esto de los meltis realmente, a ver, para mí son las mejores resinas, ¿no? Porque tú ves la resina desde su primer estado y ves toda la evolución que tiene, pero realmente... Más sexy. Sí, a nivel de consumirlo... Es mucho más sexy el ver esa resina, cómo se deshace, ver la calidad que tenía y realmente... Para fumarlo prácticamente o lo tienes que fumar en dab o si no yo lo que hago también pues me lo wipeo y luego pues sí le doy una
temperatura unos 37 grados durante X tiempo. Hay algunas que necesitan más tiempo, también depende de la cantidad que vaya a waxear. Yo he desarrollado una técnica para aliarme estos porros en el coche. O bueno, si no en el congelador, puedes hacer una plaquita finita, ponerte el tabaco en el grinder. No, yo en el coche, plaquita. En el coche con la llave del coche de alquiler, ¿sabes? Que a ti te van con mando, ¿no? Entonces la llave tú la sacas y no sirve de nada. Es como papá, y esta es perfecta, tú con esta, ¿no? Luego lo vuelves a poner dentro y ya no saldrá nunca más, pero ya a ti te da igual porque has devuelto el coche. Así no la pierdes. Ala por el siguiente. ¿Habéis encontrado algún terpene a sabor a papaya? Me piden aquí. Mira, yo aquí en la muestra número 5 para mí ha sido una de las mejores resinas que he visto, y en calidad de resina hablando. Y luego en terpeno pues también me ha gustado mucho, porque yo soy más de terpenos así rollo gas o tierra, y esta pues tenía un sabor y un olor así más gas. La verdad que también cuando lo trabajaba en papel de horno y lo hacía una plaquita bien finita para ver la contraluz, era también una de las muestras que menos puntitos negros tenía. Estaba muy limpia, la verdad que la calidad de la resina me ha gustado mucho, y la verdad que felicitaciones por esta muestra. Muy bien, para ti Rob igual, Bobby. Sí, puedo confirmar, es una de las muestras técnicamente mejor presentada y mejor curada y todo, y seguramente es una de las mejores. O sea, me tenía que fumar esta. No, esta la fumamos Bobby. Exacto. Ah, la fumáis vosotros dos. Oh. Vale, entonces. Lo siento. Oh. Entonces, es que nos tenemos que reafirmar en la votación. Hay que repartir las muestras al final entre los presentes. Oh. Es que si no, todas acaban aquí en el lado izquierdo. Hay que compensar. Oh. Bien, entonces, seguimos con otra y luego hacemos una pregunta. Por favor, señorita, ahí que la veo, ¿me puede traer la muestra número 6? Ha sido eliminada. Entonces vamos con la 7, ha sido eliminada. La 8 ha sido eliminada. Entonces vamos con la 9. No sé, la 1 ha sido eliminada en esto, sí. Entonces funciona tu numerología, Alessio. Quería hablarte de un argumento que he visto, de la muestra que llega al mismo número, o sea, indica 4 que llega a cuarta, sativa 7 que llega a séptima. Esto también lo he visto como numerología nella classifica. O sea, que el número que le dan a la muestra a veces llega a la misma posición. Ha visto. En este caso no creo que coincida. Ha pasado algo. Esta se ha meltado un poco, creo que ya, ¿eh? Oh. La veo un poco meltada. Es que han pasado 10 días desde que nos entregaron, o 20 casi ya, desde que nos entregaron. No es una casualidad. Increíblemente siguen aquí. Siguen aquí. Me sorprende más. Un poco meltada. Nadie se la ha personalmente. De hecho, intenté preguntar varias veces, ¿dónde están las muestras? Así de, con aire crítico, interesado. Nadie me lo dijo. Y aquí las tenemos, ¿eh? Por fin yo no vi alguien salir con una bolsita llena de muestras. Bueno, yo me pude llevar una porque antes que la guardara Jagirevi el otro día, me mangué una. Porque... La que faltaba de Rosin. Esta no se ha acabado, pero vale. ¿Qué os ha parecido la muestra número 9 entonces? Empezamos para ti, Nico, esta vez. Pues a mí me gustó mucho la 9. Me parece que de aspecto le dé la mejor puntuación de todas. Y después de sabor era algo gassy. Entonces me gustó bastante. Son los terps que me gustan. Gas. Sí. Sour Lily, Headbanger, no sé identificar bien, pero algo así. Muy bien. Señor Bobby Calada. También creo que la número 9 era una de las que técnicamente y al final era una de las mejores. No es un caso que tú la habías melteado ahora, porque prácticamente recién sacada del bote de presentación de los jueces, con un poco de calor, se melteó rapidísimo y... Sí. Y estaba secada muy bien, era un tema de calidad de resina, cortada bien, cultivada bien. Creo que... No melti, no parti. Exacto. Dice aquí Sandro Confa en el chat box. Exacto. Wow, Confa. Esta juega este juego, sí, sí. Sí, para ti, ya sí, igual, ¿no? Yo coincido, para mí también ha sido, por no decir de la mejor resina que ha habido en esta copa, una resina muy buena, meltea, se hace agua también, solo dejarlo pues nada, 3 minutos a temperatura ambiente, pues ya melteaba mucho, al prensar no tenía casi ningún puntito negro, el sabor también, pues los terpenos que habían particularmente y personalmente, pues eran los que me gustaban, porque he encontrado un gas así tierra intenso y
con un leve, me ha parecido un leve Skittles por ahí de fondo, pues no sé si será algún cruce, pero la verdad que me ha gustado mucho la calidad. Entonces esta, ¿tú crees que me la puedo fumar en el Pafco? Esta de Full Melt. Sí, sin ningún problema. Me la puedo fumar en el Pafco, entonces esta me la voy a fumar. Si la tocas mucho con los dedos vas a dejar residuo, entonces ya no quemará igual. No, ¿eh? No, me acabo de limpiar las manos con el alcohol. Ya no, ¿eh? Un poco, pero vale, vamos a el fumar Pafco, el Pafco te lo agradece. Por una, ¿qué os ha parecido a vosotros esta muestra número 9? ¿Creéis que es una que puede ganar aquí el concurso de Cosecha Cup? Porque ahora, al final de la transmisión, estos jueces me van a decir sus top 5. También vosotros en el chat box podéis decirme vuestro top 5. Y si adivináis el top 5, mañana os lleváis esta camiseta, esta sudadera fantástica de Free With Mentality Calada Widwear. Toda la gente que adivina el top 5 de los Isolator va a participar en el sorteo de esta sudadera. Ponerme ahí vuestro top 5 favorito en el sorteo y seguimos. Seguimos con otra muestra. Oh, ya lo habéis dicho todo, ¿no? Esta ya os ha parecido top a top. Sí, sí. Top a top para todos. Alexio, ¿qué me dices tú? Ya estás pensando en el programa. No, con este porro que me ha quitado. Tú me quitaste el palo del micro. E di questa forma mi quitaste una mano, este porro mi quitò la otra, e se mi quedo come tu querías fuera, todavía más de este programa. Es como un puzzle de 2000 piezas, ser un porro de Melt. Estaré ahí en España bis 2023, después que devuelvan todo el dinero que no han devuelto a los patrocinadores, cosa que no pase la Cosecha Cup, y nada, y nos veremos. Pafco time. Ah, ves. Si sta stand- fumando il Pafco, Rudeteo. Buonissimo. Sta come fumando il Pafco. Sì, ti ho visto abbastante a ritmo con questa musica di Javier Cugat, la comparsita che nos accompagna. In diretto. In diretto con Rudeteo che se fuma un Pafco. Entonces, seguimos con la muestra. Ma me lo fumo io también, me lo fumo io también. Sì, hacete uno tú también, por favor. Si quieres que yo también me fume su un Pafco, pon, ¿cómo es? Me alegro por ti porque me lo voy a fumar. Vamos, vamos, y seguimos. Entonces seguimos con la muestra del Water Rush de la Cosecha Cup 2020. Era la 9 y me pasas la 11 porque la 10 ha sido eliminada la otra vez. La numero 11. Vamos a ver aquí la numero 11. Qué fea esta. Qué fea esta numero 11. Se ha meltado un poco. Se ha quedado toda atrapada en un lado. Esta numero 11. No sé si se puede ver bien. Vamos a ver la numero 11 en la telecamera. Ha tenido un problema en el transporte. Si lo veis, se ha quedado todo en el lado derecho, el Water Rush. Está muy guapa, la número 11. ¿Qué os ha parecido a vosotros? No es mal segno al final cuando se queda totalmente no, en el lado. No, pero no sé si intento cambiarla de posición, a ver si se ve que se ha quedado al final en el lado aquí derecho, la número 11. Al final si pega e pega la parete. Si pega la parete è buona cosa, no? Sì. Quando pega la parete è buona cosa. Che ti è parecido a te, Nicola, numero 11? A me mi gustó bastante, sta nel top 5 también. Si me la deja hueler, te digo che me recuerda. Me cambio de telecamera, mi Pedro, io te la dejo oler. Muy blanca, no? Che os parece a vosotros en el chat box? Mira, che te parece esta numero 11? ¿Habéis encontrado algún sabor nuevo? Muy, muy dulce. Bueno, ¿en esta muestra algún terpene que nunca habéis probado? En esta muestra, la verdad que también está dentro de mi top 5. Realmente creo que el material con el que se trabajó era material ya seco, pero la verdad que tiene muy buen terpeno, es muy bonito. A mí particularmente me recordaba un poquito rollo Purple Punch, tiene un toque así fresita y tal, no sé si...
sí será eso, pero la verdad que me gustó mucho. La verdad que también cuando lo prensas, pues estaba muy doradito, tenía poquitos puntitos negros. La verdad que muy bien esta muestra también. Puede ser un gag smoothie. Gag smoothie. No lo he probado sí. muy bien como para tener el terpeno, pero... En mi gama de terpenos que ahora mismo... Y esto que lo que os he dicho antes, había algunos como esto que no habéis llegado a entender qué terpeno eras. Bueno, como antes el Forbidden, que más o menos habéis pillado todo. Este alguno nuevo que nunca habéis probado. Este más difícil de... Este era dulzón y realmente como tenía un toque así fresita, como estoy más familiarizado con la Purple Punch, pues me ha recordado un poquito más pues a una Purple Punch. La verdad que también un trabajazo, un material de puta madre. Material de puta madre. Sí, no, esto como todo lo que había. Para ti, Bobby, igual, ¿no? Sí, sí, era una de las entry más fruity, creo así, más dulce, más fruity de la competición, y creo que ha habido un buen trabajo del extractor, creo, en mezclar los sabores, porque sí que no me recuerda a mí particularmente un feno particular, pero sí que me recuerda varias cositas que a lo mejor se pudieran haber mezclado así un poco diferente, no sé. Pero sí que técnicamente me ha gustado mucho como trabajo, un óptimo trabajo, una resina muy clarita, blanca. Entonces aquí AQLZ2 dice 7, 4, 8, 9, 10. Mono 1983 dice 3, 9, 11, 13, 15. Los jueces aquí no lo van a decir después, no van a decir su valoración en los primeros 5. Si me lo decís vosotros en el chat box, yo podéis ganar aquí una sudadera de Calada Widwear exclusiva. Ponerme cuáles son los top 5 para vosotros ahí en el chat box. Y seguimos con la siguiente, la muestra número 12. Veo que aún hay un poco de discusión aquí entre los jueces. No sabemos cuál es. Siempre es bueno discutir. Al final nosotros no nos hemos visto tanto y al sí. final compartir así ideas y sabores siempre es interesante. Al final somos todos degustadores y adictos al Watarashi. Y hablar de esto siempre es interesante entre... ¿Sois todos entre amigos o hay competiciones entre los brands de extractores? Bueno, aquí somos todos amigos. Todos amigos, ¿sabes? Sí. Estamos luchando yo por soy una degustador. Misma causa, compartimos una pasión y bueno, por eso realmente somos amigos, ¿no? Porque siempre bonito, esa pasión te yo soy fan, yo soy fan de los chicos de aquí a mi lado. Es siempre bonito tener compañía de gente que sabe mentir, ¿no? También de la buena gente, nada, es algo muy complicado. Y però os agradezco bueno esta muestra de buena vibración en el mundo de los extractores. Bueno, ¿habéis visto? siempre hay pique, ¿no? Sin pique tampoco nunca avanzas, porque necesitas también una motivación, como en todo trabajo necesitas algo, que ves a uno que hace un trabajo, luego otro te ve a ti y entonces quiere hacerlo mejor, y entonces pues estos últimos años ha sido siempre un poquito así, que uno de repente pone el pie por delante del otro, luego el otro lo pone por delante y así vamos creciendo, y así estamos en el nivel que tenemos. ¿Tenéis un mentor, alguien que os ha inspirado en esta carrera de extractores, que al final es una carrera nueva? Mi mentor ha sido mi friquismo, yo creo, ¿sabes? Porque yo vengo también del mundo de la cocina y siempre me ha gustado mucho el tema sabores, el aspecto visual y demás. Y ¿no entonces, tienes un extractor pues, que te mueve? Realmente un extractor, a ver, que me guste mucho cómo trabaja, pues es Rosin Ryan, que me gusta mucho también pues sus trabajos, y Cuban Grower pues también ha sido alguien en el que me he fijado, pero realmente pues bueno, siempre ha sido pues el trabajo que te motiva, ver el producto que haces y el querer hacerlo mejor y avanzar y avanzar y avanzar. Te entiendo perfectamente. Entonces, fumaremos tus cosas. ¿Tienes alguna figura del mundo cannabico que te ha motivado o simplemente a las cuales rubaste algún segreto? Ma io mi principale ispiratore sì ha sido il mismo mercato cannabico, si potremmo chiamarlo di una forma, cioè che ti pagava molto más l'isoledo. No, ha sido el hecho que en Barcelona al final se ha creado un nivel tan alto que, como decías, mi colega es gourmet. Al final cada uno siempre de un momento de una forma sacaba algo nuevo, y esta
esto aumentar de nivel dentro de la ciudad y dentro de este círculo de extractores que representamos al final aquí en Barcelona ha sido un estímulo siempre para estar detrás de los tiempos, ¿no? Y todo esto creo que es el punto por lo cual ahora Barcelona está bien posicionada en el mapa mundial de Lash Game y es reconocida a nivel mundial. Nico, ya me comentaste que yo soy tu fuente de inspiración, pero quería saber en el mundo cannábico, además de mí, ¿quién te inspiró para...? Bueno, yo viví en Ibiza unos años y tuve la suerte de ser vecino de Milo, Big Buddha. Ah, increíble. Y es socio, gran amigo. Que saludamos. Big Buddha Seeds. Big up, chief. Y nada, y... tuve la suerte de probar sus exteriores, él también hace 10 años probaba hacer hash, hacer VHO, hacer todo y yo como su vecino estaba ahí de cobay para todo. Mucha no, tuviste una suerte, en el alquiler te entraba un cursillo completo de marihuana, decimos sí. Así, ¿no? Bueno, mucha suerte, la verdad, esto se agradece, ¿no? Esto también es lo bonito de la marihuana, que te relaciona con gente que no conoces, pero hay este legame especial, ¿no? Esta, que se comparte sin saberlo, muchas veces solo mirarse uno ya lo entiende, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, me ha parecido... Eso es romántico. Yo de... Super como, romántico. Yo como maestro... Sarà, tenido... sarà este porro di ice che mi no. Sto facendo che è fenomenale. Io come maestro, a parte la musica, también en el soletto l'ho tenido. Mi ha subito Alessio Warrior Bites. Io a Sia Soletto nel 2005. Con il taladro. Ma chi sta il Sergi? E sta il Sergi che era il gente dell'interiore. Io mi ricordo che fuimos all'interior con Marco, mio collega, la prima vez. Y se equivocaron por el precio de las 6 bolsas pequeñas nos dieron la grande, entonces llegamos a casa, abrimos este bolsón y decimos coño es esto, ¿qué hacemos con esto? Volvimos ahí, el tío flipó porque claro, hay una diferencia de precio bastante alta y nos dio la pequeña que nos tocaba, pero si ya en el 2005 sacábamos a Isoleto, ¿no? Yo sí, en el 2007 creo que hicimos con el taladro, bueno, se hacía con las obras del exterior, el taladro ahí con algo, sí, con taladro, a mí lo que me pasaba con el taladro es que ponía una pieza que hacía una T y al meterle con el taladro empujaba los hielos demasiado fuertes y te partía el cubo a veces, ¿sabes? Era un show muy divertido. La primera técnica era con el taladro, sí, porque sí. La última vez que lo hizo con el palo y el remo de la barca. Dije, bueno, es lo que hablamos, cambio, ¿no? En estos últimos 13 años ha evolucionado todo. ¿Cómo lo hacéis vosotros, la Isolator, ahí en el Twitch? ¿Lo utilizáis la lavadora? ¿Utilizáis el taladro? Creo que no, a mano, con el remo. ¿Utilizáis flores o sobras? Que sí. Cambia mucho. Escribírmelo ahí en el chatbox, por claro, favor. Probablemente todos estos productos que vemos de un color muy claro, se supone, ¿no?, que se han extraído más bien de flores que trim, más bueno, vulgar. No tendría por qué, porque también de trim puedes sacar un material sí, que a veces bueno. No tiene nada que envidiar a las flores. Sí que es verdad que normalmente pues la flor siempre vas a obtener una calidad mejor de resina y más cantidad también de resina porque tienes más resina, pero con trim, si es un trim que tiene una buena resina y está bien resinada, sí. Yo he sacado productos que la verdad que... Sí, en el seco también la flor deja más contaminantes muchas veces. El trimming no hay tantos contaminantes. No, el trimming lo que le pasa también es que puede soltar la clorofila también mucho más rápido, más que la flor. Pero bueno, la verdad que trabajos con trim se pueden hacer muy buenos. Sí, sí. Con trim o con cogollos, yo me lo fumo nel chilum ahora. Jackie Revy está listo. Jackie Revy ya está calentando sus pulmones para nada, para darle fuego, ponerle fuego al Jackie en chat para que se encienda este chilum de Forbidden Fruit. Vamos Jackie Revy con el chilum de Forbidden Fruit. Dicen que Forbidden Fruit aún no se sabe esta mañana, Es una deducción de nuestros jueces. Pero seguimos que aquí hay mucho fuego lo veo, Mucho fuego, de verdad, verdad, en el trim, dicen aquí en el chatbox que has dicho una gran verdad. Claro, si no, no lo llamábamos como juez de la cosecha cap, ¿sabes? Este es uno que sabe, Ice Gourmet, no es que el primero que me he encontrado ahí por la calle. Dame el número 13 ahora, la nuestra muestra, número 13. Y seguimos mientras que fumamos el chilum, ¿no, Jackie Revy? Vamos con el número 13. Hola. Pero, a ver, las oscuras solo ya las eliminaste otra vez, ¿no?
todas las oscuras fueron eliminadas otra vez, ahora han quedado la... Yo flipo, cada entry que entra, flipo. Por eso decíamos que ha sido complicado, ¿no? O sea, todas a primera vista, todas tienen muy buena pinta y la verdad que ha sido, pues, complicado el analizar bien, pues, todos los puntos para poder diferenciar bien cada una de ellas. Perdonad que os diga wow. Wow, esta. Y como dije antes, también en esta categoría, por lo que vi yo en las puntuaciones, es cuestión de décimas, ¿sabes? Sí, puede llegar segundo o cuarto. Por cuestión de décimas, y los votos son altísimos, ¿sabes? Es que el nivel es tan alto que al final estamos hablando de sabores y un poco así de gustos personales, que un momento que el Isolator es técnicamente preparado bien, presentado bien y tiene los parámetros justos, al final tiene que gustarte personalmente, porque hay unas cuantas muestras que están técnicamente al final. Sí. Por ejemplo, antes en la categoría sativa... No todas iguales, pero sí que... Yo particularmente, pues, me he regido mucho, pues, en base en cómo evolucionaba también, pues, la resina, ¿no? Si melteaba, si veía que eran puras cabezas y se hacían aguas, en aromas o sabores, si estaban definidos o no definidos, intentando dejar también un poquito de lado, pues, mis gustos personales e intentar, pues, apreciar más si, yo qué sé, si tiene un sabor muy definido en boca o en olor, y entonces, pues, puntuar eso y no mi sabor personal, claro, que sí, claro. Que al final cada vez te acaba influenciando, pues, un pelín, pues, ese gusto personal que tiene cada uno. El estupor al final, ¿sabes? Así te emociona un poco, ¿no? Cuando encuentras algo un poco diferente. Exacto. Al final, pues, bueno, notas sabores muy definidos, poco definidos, y a la que notas algo diferente y que también te ha gustado, pues a lo mejor esa, pues, le tienes más estima. Hemos visto cómo en California la importancia de la marihuana exterior influye mucho lo que es también el mercado de año por año. De hecho, en esta temporada se celebra también lo que es la Emerald Cup, que es un poco el amplificador de lo que va a pasar en el mercado de la marihuana en el año que sigue. ¿Creéis que se puede llegar a un nivel de este tipo en España / Cataluña / Europa? Sobre todo pensando en esto, yo veo siempre más dedicación en lo que es esto, la extracción y todo, pero todavía estamos atados a esto, a lo que son las genéticas o los sabores que llegan de California. Sí, a ver, estamos también un poco vendidos por el mercado del otro lado del charco, ¿no? Porque ahí trabajan, pues, de una manera también legal, y no tienen límites a la hora de trabajar. Aquí en Barcelona, Cataluña o España, pues, tenemos un nivel altísimo. Lo que yo creo, lo que nos falta es poder dedicarle también más tiempo, pues, al I+D, tener facilidades para poder trabajar y que, bueno, en definitiva se regularice, se legalice y, pues, toda la gente que seamos, pues, del sector canábico podamos trabajar tranquilamente y, yo que sé, pues, poder tener diferentes salas, una sala con X genéticas, poder lavarlas, ver bien los retornos y a poder hacer un análisis al 100% de todas las genéticas y poderlo tener todo bien. Libertad de explorar. Sí, exactamente. Aquí, pues, quieras o no, pues, estamos trabajando todos, pues, un poquito como en un lado oscuro, ¿no? En nuestro consumo personal, y dentro de ese consumo personal, pues, es donde tú puedes estar haciendo, pues, ese I+D y ir averiguando, probando y, bueno, nutriéndote más sobre este mundo. Pero el día que podamos trabajar legalmente con todo regularizado y podamos tener naves y habilitar laboratorios ya, pues, perfectamente diseñados para extraer, pues esto pegará un salto mucho más grande y yo creo que mejor que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos yo creo que también la cultura que tienen es todo lo muy, muy grande, lo más grande, lo más grande, lo más fuerte y tal, pero siempre aquí en Europa, pues tanto en Italia como en Francia, en España, se busca más un poquito el producto, la refinación y, bueno, no sé, creo que somos un poquito más detallistas y a la vista está que en el marco tan pequeño en el que nos podemos mover, pues, joder, tenemos un nivel muy alto.
todos muy altos. O sea, sí. Estamos al nivel de California. En comparación con el resto del mundo, ¿no? En el sentido de la competición aquí, ahora mismo es California, España, claro. Exactamente, aquí en Barcelona también vemos mucho todo el water hash, el rosin que se hace ahí y tal, pero porque nosotros nos fijamos y parece que ahí hay un montón y en todos lados, pero no tienen ni la mitad de cultura que tenemos aquí en Europa, en cultura de hash, tenemos muchísima más cultura y por eso el No Solven yo creo que aquí ha crecido mucho. Mira qué cultura de hash aquí desde los años 70 que se fuma en Chilum, sí, ¿sabes? Se finì il Chilum, non lo fumaré. Però mi dà uguale. Però seguimos con un'altra muestra della cosecha cup. Vamos con la numero 14. Io no, se non sbaglio, ha sido una muestra polemica questa. O sea, donde ha habido mucha. Come è blanca questa también. Vamos aquí con la muestra numero 14. Big up a Xavier 14. Otra muestra muy blanca, ¿no? Por lo que veo. Un sex bag appeal. Madre sexy Dios, bag appeal. Extremo. E. ¿Qué es? Nico, hace así con la cabeza. ¿Qué te ha parecido, Nico, la 14? Amigo Gustavo. Nico. Me estoy recuperando del chilón, pero a ver. No, no, ahora no se puede porque está bajo la telecámara. Vale. No te la acuerdas. Lo que tengo, lo que tengo aquí. Apariencia me gustó aquí mucho. Apariencia sí. Parece muy bien, ¿eh? Blanco. Está en el mío top 5 también. Está. Sí. Y a saber cuál es vuestro top 5, porque la persona que me pone el top 5 ahí en el chat box, por favor, me pone los primeros 5 que ganara la cosecha acá para vosotros, se lleva la fantástica sudadera aquí de Calada With Wear. Para ti, Roby, ¿cómo te ha parecido la muestra número 14? Estamos entrando en la parte hot del... De la competición, creo. Es una de las entry también que a mí me ha gustado mucho. Es bastante wow. Sí, bastante wow. Puedo confirmar toda la tesis. Es wow. Si os parece wow. Tenía una pregunta. ¿Y qué te ha parecido la sudadera ofrecida por Calada With The Wear? La que tengo. ¿Es melty? Es super melty. Super melty. Ma es también wow. Wow. Nuevo término para. ¿Os ha parecido wow a vosotros la muestra número 14? Ponérmelo ahí en el chat box. ¿Para ti qué te ha parecido, Ignasi? Pues a mí esta, a ver, que era la 14, tenía muy buen color. A la hora de meltear, pues no tenía un melteo 100%, pero se deshacía muy bien. No tenía muchos puntitos negros. Tenía un terpi así, no muy definido, no lo tenía muy claro. Había momentos que me recordaba un poquito a GMO, luego me venía también un poquito Skittles, no sé. Me ha desconcertado un poquito el olor y el sabor, y por eso, pues bueno, tampoco. Es una de mis top 5, yo creo también, pero tampoco la puntué muy loca porque no encontraba de definir muy bien el sabor y el olor. Bobby Calada la otra vez nos recordó que la cadena de frío es muy importante, ¿no? Para mantener también este color. Pero lo que hemos visto justamente la Emerald Cup cuando hemos estado es que el dry freezer puede engañar, ¿no? A este punto es que de observación. Realmente cuando tú lo sacas del congelador o de la máquina, ahí realmente es como que los terpenos aún están congelados, ¿no? Y están preservados y no están tan despiertos. Entonces tú para realmente apreciar los olores de un freeze dryer, yo lo que hice pues era eso, ¿no? Particularmente activar. Pues lo dejaba ya a una habitación a temperatura ambiente. Y ahí ya empieza como a sudar un poquito, empiezan a activarse, como dice Bobby, ¿no? Pues todos los terpenos, y ahí es un punto en el que tú empiezas a apreciar, y luego cuando lo manipulas, lo prensas, lo hueles, y ahí empieza todo a despertarse. Pero la verdad que el tema del freeze dryer no es que pierda terpenos, sino es que tienes que saber cómo manipularlo. Que queda de este color tan bonito, yo lo que vi, es que me daba, exacto, te engaña, me traían productos que había. Hacía tiempo que me decía gente, no, con el freeze dryer se va el terpeno. No es que se vaya el terpeno, sino es que lo está preservando para grande que cuando Gianfranco. Tú saques ese producto y empiece a coger temperatura y empezar a sudar y empezar a despertarse ese terpeno que en ningún momento lo has perdido porque lo tienes ahí liofilizado. Exactamente. Vamos con la última muestra que se acaba el tiempo, la número 15. Vamos a ver esta número 15. Sí, ahora nos vamos corriendo a la radio. A la radio. Todo el mundo, ¿cuánto se radio? Acaba aquí? Estamos en directo THC Radio, THC Radio in italiano. THC Radio. Potradio.it, seguiremos ahí.
Está teniendo el mismo problema della Dantes. Significa che è buona, si è agganciato alla pared. Vamo con la numero 15. Muestra numero 15. Che os parece a vosotros ahí en el chat box? Poner también vuestra quinela, la 5, para ganar la sudadera de cada uno. Io mezclaría las últimas 3 para hacer el porro más grande della de Water Rush Edition. No sé si llegas a la radio luego si lo mezclas, es porque dime algo sobre la numero 15. Nico, ¿qué te ha parecido? También hace parte de las que me gustó bastante. Un poquito menos en sabor, pero aspecto y aroma estaba bien. Sí, a ver, yo en esta muestra realmente, pues bueno, no estaba mal, lo que el sabor tampoco lo encontré muy definido, visualmente pues era bonito. Cuando lo manipulé, pues vi que se manipulaba bien, entendí que a lo mejor era material seco y al prensarlo pues tenía también unos cuantos puntitos negros, pero bueno, era también un buen trabajo, no era de lo más top, pero estaba bastante bien. Yo también no la me gustó mucho como entry, no la noté tan explosiva como sabor y todo, pero sí que era una de las mejores seguramente. Peso medio de un porro de Isolator, ¿qué os hacéis? Depende el momento siempre, ¿no? También. Pero bueno, una media 0,25, una cosita así. Yo creo que aquí estas muestras se han quedado un pelín cortas. Se han quedado un pelín cortas. Bobby. Medio gramo. Medio gramo grande, Bobby. Yo también voy por ahí. Medio 4. 0,4, 0,45. Medio gramo para arriba, si es posible. Entonces vas a encender el siguiente porro hecho de 3 muestras juntas que yo creo que rondará, ¿no? El medio gramo mínimo. Dejaremos a Bobby que... Bueno, yo también me puedo ofrecer por esta dura, ¿no?, tarea que me ha tocado como presentador de esta cosecha Cup 2020. Seguimos en potteradio.it, en realidad en pocos minutos, pero la cosecha Cup no se acaba aquí porque falta la entrega de premios virtual, pero será mañana, siempre mañana. Desde las 6. Desde las 6, aquí un poquito Twitch. Antes estaremos... poniendo un poco de musiquita. Ah, es verdad, veremos. Bueno, la cosecha Cup empieza a 6. Nosotros estaremos antes poniendo música y mañana le pondremos por fin nombre a los participantes de esta copa. Sabremos quién es, podréis, ¿no?, contactar con el ganador porque le pondremos nombre. Rude. Yo quiero saber los 5 mejores. Ah, es verdad, faltan los 5 mejores, sino ¿quién se lleva la sudadera? Sí. Melty. Dime, Bobby, ¿cuál es tu top 5? Yo no te lo digo. No me lo dices. ¿Dónde está la sudadera? Esta mañana. Cioè, lo he hecho también con el Rosin y voy a tener este misterio hasta el final. Bobby Calada, misterioso. No, Bobby. Tú, Ignasi, ¿quieres decirnos tu top 5 para nuestra gente que nos está escuchando ahí, nos está mirando? No sé yo si desvelar nada o mantener la tensión hasta mañana, ¿no? Entonces, porque la verdad que en estas 10 últimas muestras todas tenían un nivel bastante alto. Pero bueno, si habéis estado atentos a los comentarios que hemos hecho de todas las muestras. Hoy vamos misteriosos. Pocas palabras. Sí, estos extractores, ¿no? Sí. Misteriosos, Alessio. Sí. Entonces, nada. Tengo damos una música misteriosa. El apuntamiento para mañana. Mañana se sabrá. Como copero, me gusta estar ahí el gran día de la final. Previsión. Gran final. Gran final mañana. Todos conectados aquí en Twitch. Vamos desde las 6 aquí en el Twitch. Cosecha Cup, muchas gracias a Nico de Selva. Gracias a vosotros. Muchas gracias a Bobby Calada, muchas gracias a Ice Gourmet. A mí no, como siempre. Porque... grande Warrior Vibes. Mañana me siento aquí. Y muchas gracias. Rude. Yo soy Rude. Muchas gracias a Rude. Solo porque... Y muchas gracias a vosotros que habéis estado ahí mirando la Cosecha Cup este año. Sí. Nos vemos mañana entonces, ¿no? Yo mañana no se me verá, pero estaré, no os preocupéis. Pero Rude lo pondremos aquí en el medio, Rude. Te vale, mañana si te pongo aquí en el medio y estás contento, ¿sí? Nos vemos mañana aquí con la Cosecha Cup. Ciao. Potradio.it. Ah, sí, ahora vamos en radio, correndo. Ciao. Justo merecido.